Vamos a ir desmenuzando cosas porque han pasado un montón de cuestiones. Fíjate, no solamente ayer, 8 de marzo, evidentemente había manifestaciones a lo largo de todo el país por el Día Internacional de la Mujer, pero conjuntamente también se estaba viendo una votación clave para el gobierno, que era la reforma tributaria en la Cámara. O sea, y la idea de legislar, o sea, ni siquiera... Sí. Pero en fin. Que tiene que ver con muchos proyectos que están en el programa de gobierno. Entonces, la verdad es que había caras largas. Gabriel Alegría, ¿qué has visto hoy día en La Moneda? Buenos días. ¿Terremoto grado cuánto? ¿Serán buenos días en La Moneda? Nada de alegría aquí en el Palacio de La Moneda. Lo cierto es que el presidente Gabriel Boric no está aquí en Santiago, no está aquí en el Palacio de Gobierno, está en el norte junto a 5 ministros. Pero hoy va a haber una reunión que es clave, PRI-REP, aquí en el Palacio de La Moneda, porque hay comité político ampliado. Claro. ¿Quiénes asisten? Los ministros que quedaron aquí en Santiago y además los presidentes de partidos políticos. ¿Por qué? Carolina Tohá, la ministra de Interior, la jefa de gabinete, los llamó al orden a todos. A todos y cada uno de parte del gobierno para poder ordenar la casa y saber qué es lo que está pasando y qué pasó ayer con la reforma tributaria. Oye, hay muchos elementos ahí, PRI, y tú lo decías, hay varios proyectos que se caen, incluyendo los anunciados ayer, Repe. Sí, yo me imagino, ayer vi yo la conferencia de prensa que dio el presidente en Arica. Estaba más enojado que no sé qué, así que hoy día van a salir todos con la oreja grandota, sobre todo los partidos que necesitaban alinear o los tiraron de oreja, porque de verdad estaba enojado ayer el presidente, ¿eh? Se le vio Francesco Gasela, adelante. ¿Cómo les va? Francesco, averiguando todo, porque yo creo que el tras bambalina aquí también es muy interesante. Estaba enojado el presidente, como bien dice Gabriel, desde temprano, desde que partió esta gira al norte, porque ahí se empezó a enterar de lo que estaba pasando en la Cámara de Diputados y Diputadas. Mira, hay algunos que dicen que esta es la derrota más contundente sufrida en Congreso por parte del gobierno. Hay titulares en todo el mundo, no solamente en Chile. Sí. Ah, sí. Duro revés del Congreso chileno a la administración Boric. Están titulando algunos diarios y algunos portales. Y si bien, efectivamente, como vemos en imágenes, se le vio muy cercano, saludando a la gente, que esto pasa, cuando el presidente va a terreno, mucha gente se lo espera y se acerca, etcétera, muy etcétera. Él, etcétera. Se saludarlo y conocerlo, claro. Era imposible lograr esquivar, desviar la atención frente a los problemas que tienen. Porque también lo decían algunos de sus ministros en entrevistas durante la mañana, la reforma tributaria... Sin entrar en detalle, pero siempre se nos dijo que era clave para financiar el programa de gobierno. Claro. O sea, mira, primero se dijo que era clave el aprobar la nueva constitución, lo dijo el propio ministro Jackson en su minuto. Claro. Bueno, pasó. Sí. Pero vamos al programa. Ahora, pero claro, ¿te acuerdas que lo dijo? Sí, pero yo vamos al programa. Sí. ¿Qué significa esto en términos... De gastos permanentes, por ejemplo. Pero en términos de proyecto que él tiene de gobierno, o sea, o para este gobierno, ¿queda inmovilizado, queda paralizado, tiene que seguir administrando y hacer lo que pueda mientras con los recursos que hay? Es buena la pregunta porque si ellos nos dijeron siempre que la reforma tributaria era clave para avanzar y ahora no la tienen, ¿quedan así con los tomados, paralizados, no pueden hacer nada? No. Y van a salir todos a decir hoy día, yo creo que para eso también es la reunión que tiene el GAO. Sí. Van a decir, tenemos que salir con fuerza a comunicar todo lo contrario, que podemos hacer muchas cosas. Pero efectivamente, al menos en términos de si la plata, vamos a tener plata para hacer lo que queremos hacer de forma permanente, para que esto quede para siempre, claro. Sin reforma tributaria, no. Difícil. Se puede. No se puede. Claro, GAO, ¿ha llegado alguien ahí al Palacio de Gobierno? ¿Cuáles son las caras que se pueden apreciar hoy día a esta hora de la mañana? Oye, Priscila, lo cierto es que hasta ahora no ha llegado mucha gente al Palacio de la Moneda, porque, recordemos, hay 5 ministros menos porque están en el norte, pero sí lo que tenemos son las caras de ayer. Yo no sé si ustedes pudieron ver el punto de prensa de Mario Marcel, el ministro de Hacienda, enojado, y las caras que tenía él, la ministra Analia Uriarte, también los diputados que estaban atrás. O sea, la trastienda ayer en el Congreso debió haber sido terrible. ¿Cuáles eran los cálculos que hacían? Porque hasta el minuto, hasta antes de la votación, los votos estaban. El punto ahí estuvo también en lo que pasó con el factor Ávila, el factor ministro de Educación, que ayer también fue tema en el 8M, así que estuvo bien complejo ayer. Incluso el factor Pamela Giles, que vuelve a aparecer en la arena política, muchachos. Oye, lo que dice Gabriel es muy cierto. Esas caras podríamos ponerlas en foto, hay un episodio que son las le caras más largas que hemos visto. De
le gritan ahí otras parlamentarias en el hemiciclo. Cuando terminó la votación, le gritan a la Marisela Santibáñez, creo que estaba, y otras más, ahí conversando en un grupo. Y justo pasa Pamela Giles por ahí y le dicen: te fregaste a Chile. Ayer Pamela Giles. ¡Te fregaste a Chile! Le gritaron a Pamela Giles. Y Pamela Giles fue parte de él. Sí. Fue parte de él. ¿Lo tenemos ese video? Porque es increíble. Mira. Pero, ¿tenemos ese momento? Sí, sí, el ambiente, pero es para verlo. Ya. Mira, observen. Cáchate cómo la increpan a Pamela aquí. Lorena Pizarro, del Partido Comunista. ¿Por qué? A ver, cuéntelo ahí a Pamela Giles. Francesco, tú que cachai todas estas cuestiones. ¿Cuál fue el rol de Pamela Giles en esto? Hubo un concepto que fue trending topic ayer, que fue de los tendencias. Traidora. Sí. Wow. Traidora. ¿Pero era para ella? Era para varias personas, ya. Particularmente Pamela Giles. Era de lo que más se repetía en ese concepto de traidora. ¿Y cuál fue el rol de ella? Ella dice todo lo contrario, que al revés, por Chile. Bueno, ¿qué pasa? Porque lo decía el Gabo recién, son varios los factores que pueden explicar esta derrota. Son varios. Eso es peor todavía, porque es decir, hubo más déficit de capacidad de ordenar tu fuerza para alcanzar una victoria en esto. Porque no necesitaban que todo el Congreso votara a favor para aprobarlo. No es una mayoría gigante, gigante, gigante. ¿Cuál es uno de los factores? Ya. Uno de los factores es que hubo tres diputadas que en el momento de la votación abandonaron la sala. A propósito. Salieron de ahí. ¿Las cuales serían? Nunca avisaron que iban a salir y salieron nomás. Y una de ellas es Pamela Giles. Pamela Giles, ¿a quién había apoyado y había respaldado con mucha fuerza horas antes? Nosotros lo estábamos hablando más temprano. A la diputada Viviana Delgado. Sí. La que se había enfrentado al ministro de Educación. El factor Ávila, podríamos decir. El factor Ávila que se envuelve, digamos, en un factor Giles. Porque efectivamente ellas al salir de la sala, su voto ya no cuenta. Pero tú crees Y eran votos que quizás el gobierno en algún minuto, porque al menos Viviana Delgado sí votó con el gobierno en otros momentos. Y Pamela Giles también, siempre que es un voto más difícil, porque ella es muy dura con el gobierno, hay veces que también vota con el gobierno. Y en este caso, no votan en contra, no se abstienen, salen de la sala. No participan. No participan. Claro, y ahí el enojo ese de Lorena gesto Pizarro, tiene otra lectura. Por ejemplo. Ahí Lorena Pizarro, pero mira la cara del ministro. Mira, ahí está. Ella la cara de Ana Lía Uriarte. Mira, ojo que le faltó, dependiendo cómo se cuente, pero es uno o dos votos. Es nada. Es decir, con estos votos que estamos hablando recién, Pamela Giles, Diana Delgado, Pamela Giles en particular, tú quizás alcanzabas la mayoría suficiente si tú necesitas tener mayoría y aprobar el proyecto. Oye, es impresionante. Quiero detenerme en la diputada Pamela Giles. Ya. Si bien ella pareciera ser muchas veces como un ente solitario dentro del Congreso, que hace sus cosas. Porque hoy día ya, hace rato ya que es oposición a este gobierno, digamos. Pero da la sensación de que ella articula poco o pocos parlamentarios, pero articula súper bien. O sea, por ejemplo, ella si sale de la sala y por supuesto junto a otras parlamentarias, ella lo más probable, obviamente, ¿no es cierto?, es como de perogrullo, ella quería que se cayera esto. Pero es como, mira, tengo poco, pero con lo poco que tengo, desde el punto de vista de bancada de partido, de lo que sea, pero ella articula de una manera y es capaz de hacer esto. Y mira cómo están todos indignados y le echan la culpa a ella. Poco pero influyente. Imagínate cómo influyó en el resultado. Es heavy. Es heavy. Ella con el eslogan sexto retiro tiene un tremendo apoyo. Mira, Pamela Giles siempre ha logrado decir una cosa frente a los retiros, los que fueron exitosos. Cuando la gente pensaba, oye, pero estarán los votos si se necesita una cantidad de votos, más encima muchos votos de derecha, ¿cómo van a conseguir esta cantidad de votos? Tienes que hacer una reforma constitucional. Y ella siempre decía, no, si los votos están, yo ya los conté, ya me dijeron, ya los junté. Lo mismo aquí. Ella hizo un muy buen movimiento para sus objetivos, porque piensa tú, Viviana Delgado se enfrenta al ministro Ávila, sale de la sala. Ella, Pamela Giles, sale de la sala. Y la otra diputada que sale de la sala es Mónica Arce. Oye, pero espérate, independiente, que es parte de la votación de Pamela Giles, porque con el sistema que tenemos, claro, es de las que ella llevó al Congreso. Claro, la arrastró. Exactamente. Oye, otra cosa, nosotros estábamos ayer en reunión de pauta. ¿Estamos al aire? Pues, no, está nomás estábamos en reunión de pauta.
estábamos en reunión de debate y de repente estábamos, ya chiquillos, juntémonos para que hagamos la reunión, que siga todo el cuento. Y tenemos, por supuesto, nuestro monitor, estábamos viendo Tele13, Tele13 tarde. Sí. Y de repente, ¡ah! Se cayó la reforma. ¡Oh! Que siga todo el cuento. ¡Ah! Y empiezan las reacciones, qué sé yo. Y de repente, adivinen quién da cuña. Y todos los medios ahí. En lo que podríamos decir su minuto de fama, gracias, o no sé si gracias, pero por la discusión con el ministro Ávila, Viviana Delgado. Viviana Delgado. Espérate, pero no es solo eso. Uh-huh. Adivina quién la flanqueaba en la conferencia de prensa. Pamela Giles. Tú sabes que yo ayer apenas pasó, estábamos en la misma reunión de pauta, y yo le escribí a uno de los socialistas que son los que mueven los votos dentro de esa bancada. Y le pongo, brutal, lo del factor Ávila, junto con Delgado y junto con Giles. Y me responde, de lo más brutal que nos ha pasado. Y con esas palabras, buena palabra, brutal. Brutal. Y de ahí empezamos a hablar de lo que se podía hacer con el proyecto, qué sé yo. Claro. Entonces, pues dije, lo mismo a un destacado Frente Amplista. Brutal lo de los ecologistas verdes, Giles. Esta idea de que salieron de la sala. Claro. Brutal. Brutal. Es que no se lo esperaban. No. Ellos ocuparon una estrategia. ¿Por qué es tan grande el error? Porque tú tienes que esperar algo de Pamela Giles a esta altura, creo. Pero yo, espérate, ¿no? Francisco, no puede ser tan ingenuo. Tengo una pregunta. Señor director, por favor, Ya. Para. El hecho de que Viviana Delgado saliera flanqueada, digamos, por Pamela Giles para la cuña post-votación de reforma tributaria y que el día anterior hubiese tenido hasta altercado con el ministro Ávila. Sí. Que ya vimos que el ministro le respondió a su requerimiento por este colegio en Maipú en la comisión, sí. Después lo fue a buscar por los pasillos para seguir insistiendo en esta solicitud. Y que esté Pamela Giles al lado, ¿no será que esto fue fraguado de antes? Que la, tú dices, pero te mandaste una tremenda hipótesis. Es una hipótesis. Al ministro. Que pero tanto así. Sacarle como los choros al canasto al ministro. Para que efectivamente se produjera algún roce y justificara, claro, la ausencia de estas excusa. Parlamentarias. Entonces, que esto haya sido provocado. Las tres. Están las tres que las salieron tres que de la salieron. Sala. Que haya sido una buena tesis, provocación. Buena tesis, ¿no? Buena tesis, porque efectivamente, si uno lo piensa, el tema se había hablado en la comisión y el ministro ya había respondido. Ya había respondido. Y ya había dicho que no podía hacer nada. Porque tampoco no era, depende de él cerrar una extracción de árido. No dependía ni del Ministerio de Educación ni del municipio, decía. Claro. Y después lo fueron a buscar igual. Y otra cosa, ayer cuando conversamos con ella. José Luis calza pollo. Ayer cuando le preguntamos. No lista a ella, policial ya. A ella le preguntamos si había escuchado las disculpas del ministro y dijo que no. No le importaba. O sea, es como que lo mínimo que uno puede hacer, si hay una mira, situación así tan grave, a ver qué dijo después de esto. ¿Por qué salen las tres al mismo tiempo? Porque son las tres que... Son las tres... Porque mira, ¿te acuerdas ayer que nosotros decíamos que el ya, Partido pero no Ecologista Verde... 20 parlamentarios rechacen una iniciativa parlamentaria, van a ir esos 20 en bloque a dar no una conferencia de prensa? No, pero sí... Salvo que sean del mismo partido. Pero tú también lo dijiste, si esto igual es el minuto de fama o es el minuto para hacer prensa, es el minuto para aprovechar el momento. Lo haría cualquiera. En eso yo no lo haría a nadie. No, yo no estoy cuidando. El tema que sí, el tema es que como tú dices, es como que les hubiese venido... el anillo al dedo perfecto para el momento. O sea, la trifulca con Ávila. Sacaron partido de esa situación. Pero absoluta. Solidaridad parlamentaria. Tú te. Además, espera. Mira lo que te hicieron. Y el conocimiento público, porque hay que ser aquí bien realistas. La diputada Viviana Delgado no era tan conocida hasta el episodio con el ministro de Educación. Absolutamente. Viviana Delgado había estado con el gobierno, había defendido, por ejemplo, a Carol Cariola en su minuto para ser presidenta de la Cámara. Había sido una parlamentaria en general, bien obediente, comillas. La palabra obediencia siempre es media mañosa. Había sido leal, había estado sí, ahí. Claro. Leal. Disciplinada, alineada, si tú quieres. Alineada, es buena palabra. Pero aquí, está bien, sí, es efectivo. Tuvo un problema con el ministro de Educación. Le pidieron perdón. La buscaron para pedir perdón. Yo lo dije ayer, que la buscaron en distintos momentos, pero ella efectivamente seguía no en la enfermería. No le importó solucionar el problema. ¿Te acuerdas que cuando yo le dije eso, me dijo una cosa así como, ah, bueno, si tú dices que el ministro me fue a buscar, está bien, sí, pero... Sí. Ok, no le importaba, está perfecto. No le la llamó, oye, solución. Espérame, agrandemos esta historia. Nah, pues. A ella la llamó. La ministra Orellana, ministra de la Mujer. Ah. Tal cual, ayer dijo, estoy contigo. Estoy contigo. Sí.
no hubo forma digamos, de dar vuelta al partido, pero hubo intentos. Públicos los hubo. Estoy contigo. Asesores de Analía Uriarte. Siendo el ministro que salga a pedir disculpas. Además, presionando. Pero la diputada Delgado la llamó también asesor, la llamaron asesores de... La trataron de ubicar. Ya. Porque el mensaje era un mensaje ahora de gobierno. Era diputada, el ministro pidió disculpas. Piensa tú que ayer nadie salió a prestarle ropa al ministro Ávila. Se tuvo que defender solito. Y de ¿no? hecho no apareció la... No fue. Ni siquiera fue a la conmemoración del... Y pregunté una serie de veces por qué no iba y nadie respondió. Pero sí me aclaraba mucho, pidió disculpas. Bueno, y además el ministro Marcel, que ojo que el ministro Marcel y la ministra Uriarte deben haber pensado que los votos estaban, pero igual, pero por si acaso... igual dijeron, oye, aquí hay un votito que para qué vamos a perder, hicieron el gesto. Él saludó a las mujeres en su día y dijo, y en particular quiero hacer una mención a la diputada Delgado que tuvo un problema, pero nuestro gobierno, bla, 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 bla. O sea, la diputada Delgado tuvo... O sea, le hicieron gestos. Claro, y tuvo un protagonismo importante. ¿Sabéis lo que pasa? Y aún así salió de la sala. ¿Sabéis lo que pasa? Es que nosotros ayer hacíamos tratábamos de reconstruir, ¿se acuerdan a esta misma hora? Reconstruir la historia de este impasse altercado donde no hubo violencia física ni nada por el estilo. Donde hubo una discusión altisonante entre, recordemos, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la diputada Villana Delgado. Pero al momento de denunciar ese hecho hablaban de agresión. Sí, pero agresión verbal. Sí, sí. Pero también los testigos hablaban de que no hubo insultos, sino más bien... Grito. Era la palabra que más se escuchaba Se elevó la voz. O sea, nosotros hablábamos de un impaso, oye, pero cómo, en realidad no debería ser, lo que dijo, lo que no dijo, esta no es la forma de tratarse. Lo llevamos hasta ahí. Y que el ministro, y nuestro análisis más allá de consecuencias, decíamos, no va a estar en el acto, estará o no estará en el acto del 8M, será esto una razón a torta de un cambio de gabinete para que salga, ¿cierto? Pero lo que estamos viendo acá es que da la sensación de que el impasse Ávila Delgado, la pisada de palito, fue bastante más grande. Las consecuencias. Sí. Es que empezó a crecer como bola de nieve porque nadie esperaba que se cayera esta reforma. Mira, quiero que revisemos el siguiente titular, que tiene que ver con la reacción que hubo en la sala cuando reingresa Pamela Giles. Claro, con el pueblo no hay... Con el pueblo no hay que enjuagarse la boca. Miren. Eso es lo que dijo... Ya, ese fue el primero, no, pero eso fue en el pasillo. Pero cuando ella ingresó a la sala... Mira lo que le dice el resto de las parlamentarias que están ahí. ¿Está el momento? Sí, está el momento. Te cagaste. Oye. Y la habla. Pero fíjate que, conociendo a la diputada Giles, como que esa cuestión le resbala, digamos. Bueno, ahí estaba una de sus principales, a esta altura, no sé si decir adversaria puede ser muy... muy débil, pero Carol Cariola, ¿se acuerdan ustedes las peleas? Las revisamos varias veces, las peleas que tuvieron en la Comisión de Constitución. Ana María Gazmuri está ahí también, el diputado Brito, y está Maricela Santibáñez en ese... Es que mira... Pero fíjate en la imagen... La que Viviana Delgado. Mira. Se acerca Viviana Delgado. La que le grita, te fregaste, para no decir el garabato yo, te fregaste a Chile... Es ni más ni menos que Carol Cariola, la archienemiga a esta altura de Pamela Giles en el Congreso. Sí. Carol Ahora, Cariola. Me gustaría saber de dónde vienen los aplausos, si son en forma irónica o por parte de... Y ella se acerca a Viviana Delgado. Sí, es por parte de probablemente republicanos. Mira, y está la ex ministra de Salud hablando con Viviana Delgado. Mira, la... ¿Era Elia Molina? A ver. Espérate. Ahí se acerca Viviana Delgado. Ahí está. Y ahí está Elia Molina. Elia Molina y el diputado Naranjo Socialista. No, si esta cuestión... A ver, yo voy a decir algo aquí también. La derrota del gobierno no es por Pamela Giles. Ella va a asumir una cuestión demasiado más grande. Ya, pero encuentro que igual aquí como los que perdieron... salen a buscar un culpable. Pero yo estoy de acuerdo contigo. La están culpando de todo. En esta pasada no voy a estar de acuerdo contigo. A ver. Yo creo que sí puede pasar por Pamela Giles. Porque hay lo que nosotros vemos ahora es la relación Delgado-Giles, ¿no?
Pero por otro lado, también convengamos de que esta reforma ha sido súper... Ya, 8 meses. O sea, se sabía que el resultado iba a ser estrecho. Que la diferencia estaba en unos pocos parlamentarios. Esa es la fuerza que tiene Pamela Giles. Por eso es tan poderosa. No, si yo no te En serio, porque al final, cuando tú tenís un gobierno tan... O sea, un parlamento tan atomizado, donde el gobierno no tiene ni siquiera cerca del 50%. El gobierno, la coalición de gobierno. Sí. Entonces, para poder crecer, vais negociando, 8 meses, vais negociando, y llegáis a un punto donde sabís que la aguja se va a mover así. Entonces, no negociaron con nadie. Pamela Giles, con Viviana Delgado, y la articulación pequeña es la clave. Pero mira, si yo estoy totalmente de acuerdo contigo y no le resto ni un mínimo de importancia a lo que pueda o no hacer Pamela Giles, estoy de acuerdo. Pero es fácil echarle la culpa a alguien de que perdiste cuando perdiste porque no negociaste bien. Ni con ella, ni negociaste con el Partido de la Gente, ni negociaste con los ex demócratas cristianos, no negociaste con nadie. Porque creíais que iba a tener los votos. En 8 meses no lo lograste. Claro. Y le diste entonces un triunfo a Pamela Giles. Ya, pero mira, aunque tenga o no tenga la culpa, lo que sí está claro es que Pamela Giles es una diputada en el Congreso poderosa e influyente. Muy inteligente. Sí. Muy inteligente. Estratégicamente, claro. Muy inteligente, muy astuta. Vamos a retomar el contacto con Gabriel Alegría. ¿Novedades en el Palacio de Gobierno, Gabriel? Tan astuta Pamela Giles que tiene con un balde de agua fría aquí en el gobierno Priscila Repe Francesco. ¿Por qué? Porque, claro, ella movió poquitos hilos, muy pocos. Le hicieron caer esta reforma tributaria. Y yo voy a poner otro tema sobre la mesa y que va a ser tema en la reunión de las 10 aquí en el Palacio de la Moneda. Póngale. El sexto retiro. Pamela Giles ha sido insistente en ese tema. Será también parte de este movimiento de hilos. Poner sobre la mesa un sexto retiro de fondos de pensiones. A ver, pare. Tú me estás queriendo decir, mi querido Gabriel Alegría, que en esta reunión de comité político ampliado en La Moneda, ¿el sexto retiro va a estar sobre la mesa? Mira, yo no sé si tú has visto en el canal, hay un juego de ajedrez gigante. Sí. Yo creo que ese debería estar aquí en el Palacio de La Moneda, porque ese juego es largo, extendido, y van a tener que hablar sí o sí del sexto retiro REPE. ¿Por qué? Porque ha sido una de las peticiones, exigencias que ha hecho Pamela Giles en el último tiempo, y evidentemente, si se cae la reforma tributaria que traía grandes beneficios a algunos sectores de la ciudadanía, evidentemente lo va a tomar como una bandera de lucha. Y aquí atrás, en el Palacio de la Moneda, lo van a tener que conversar. Gabriel, a ver, primero preguntarte, ¿qué tiene que ver la reforma tributaria con el sexto retiro? Porque cuando nosotros decimos, aquí lo comentaba como con Francesco, es que el gobierno no negoció bien, fue porque quizás Pamela Giles no se sintió escuchada para avanzar en ese proyecto, que ha sido básicamente uno más de su autoría. Fue una especie de... venganza. Vendetta. Exactamente, Pospri. Yo que estuve en el Congreso en la tramitación del primer, del segundo y del tercer retiro, te puedo decir que muchas veces las negociaciones iban: te apruebo el retiro, pero también te apoyo con este otro proyecto. Y así sucesivamente. Es muy probable que ella también haya dicho: oye, apóyenme con el sexto retiro y yo voy con la reforma tributaria. Pero ahí además aparece el factor Ávila y se toma también de ese punto. Pamela Giles es una política muy hábil que puede estar sola. Muchas personas dicen, ella se mueve sola, pero es muy hábil. Tiene a pocos diputados a su favor y que los ha movido, y ayer mostró su fuerza en el rechazo a la reforma tributaria. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Sí, por eso digo que el factor aquí, el factor Giles jugó. Ahora, se me llega a cagar el aire cuando sexto retiro, cuando en febrero tuvimos una inflación negativa y donde la UEF hoy día debería bajar unos 35 pesos. Debiera. Sexto retiro, ¿de qué estamos hablando? A ver, Mario Marcel, yo creo que no podría pensar él jamás pasársele por la cabeza un sexto retiro, creo yo. El gabinete económico en general, digamos. No. Pero el gabinete político también. Mira las caras largas ahí. Mira ahí las caras largas, sí. Oye, pero esto era un funeral. Yo he hecho Marcela enojado. Bueno, hablemos de a propósito que está ahí el ministro Marcel. ¿Qué piso hay en el equipo ministerial
sobre todo en el equipo económico y político también, para un sexto retiro, Gabo? ¿Hay piso? Ahí está, la cosa está bien difícil, Repe. Hay que pensar en varias cosas. El gobierno, a partir incluso del presidente hacia abajo, han dicho que un sexto retiro no es viable, que hay que cuidar la economía, que las cifras nos acompañan hoy día y por lo tanto ya descartan de plano la idea de un retiro de fondos de pensiones. Así que ahí también hay un punto. Además, hay que pensar que el gobierno ha estado planteando la reforma a las pensiones y por lo mismo señalan que seguir sacando plata de ahí solo va a afectar a las pensiones. Y ahí es donde la oposición les dice, oye, pero esto es totalmente contrario a lo que ustedes votaron durante la pandemia, donde se aprobaron los tres retiros de los fondos. Así que ahora está bien difícil la pista y evidentemente en la votación de ayer pone sobre la mesa esa posibilidad porque Pamela Giles lo ha estado promoviendo en los últimos meses a través de sus redes sociales. Oye, pero en todo caso el gobierno también se ha caracterizado por dar giros en sus posturas muchas veces. Hay que ser bien realistas. ¿Qué ha pasado con el gobierno y las posturas del gobierno? No ha estado escrita en piedra. No. Y ha tenido varios cambios importantes. Sí, en mi opinión. Partiendo porque parte de quienes son gobierno, incluso el presidente, estuvieron a favor de los primeros retiros. Al momento de asumir cambió la situación. Entonces, de los cuatro retiros. Sí. Gabriel Boric con los cuatro retiros a favor. Claro. Sí. Tres con resultado positivo y otro y el último que falló y el de él que presentó uno acotado también para pelearle lo... Claro. Oye, no, lo que quería decir es lo siguiente. Si decimos que el objetivo final de Pamela Giles es alcanzar el sexto retiro, es decir, que todo lo que estamos viendo aquí lleva hasta el sexto retiro, aquí el gobierno está con ella, digamos, entre la espada y la pared. Y el problema es el siguiente. Porque lo dijo ayer el presidente cuando decíamos que estaba molesto, que quería hacer un punto de prensa, que tenía que referirse al país con respecto a su derrota con la reforma tributaria. Él dijo, no solamente que hay personas que parece que en Chile quieren que nada cambie, una cosa así, ¿no? Culpando a la oposición que votó en contra. Sino también él y su gobierno empezaron a dar cuenta de por qué la reforma tributaria era importante. Y hoy día escuchaba al ministro de Economía decir lo mismo. Decía, ojo que el aumento de las pensiones, particularmente de la PGU a 250 lucas... Que iba a ser un gran logro del gobierno. Claro, dependía de la reforma tributaria. Sí. Listas de espera en distintos tipos de cirugía. Mucha plata de eso se juega con la reforma tributaria. Es decir, vamos a tener un gobierno que para defenderse de la derrota va a estar hablando de las cosas sociales que no van a poder hacer. ¿Qué idea va a empezar a crecer? Cuando el Estado no te da, cuando no te van a mejorar la pensión, no van a mejorar las listas de espera. Quiero mi plata. ¿Qué va a empezar? Quiero mi plata. Queda la posibilidad de rascarse entonces, con su propia uña. Si decimos que la jugada maestra era para alcanzar el sexto retiro, aquí la mejor posicionada es Pamela Giles, porque tienes un gobierno de nuevo que para defenderse de la derecha, por ejemplo, va a decir, ustedes son culpables de que el pueblo no reciba esto, oye, esto, y esto, además, esto. Pamela Giles, atrás queda crecer, quiero mi plata. Y Pamela Giles sabe muy bien que si bien a lo mejor ella no tiene muchos amigos en el Congreso, por decirlo como una bancada firme que está atrás de ella, que la apoya, el sexto retiro seduce a muchos parlamentarios. Entonces, se le van a ir poniendo detrás de la fila a muchos parlamentarios de otras miradas, de otros sectores, que a lo mejor incluso en el minuto estaban peleados con ella, no tengo idea. Es que es muy tentador, sobre todo cuando la idea empieza a agarrar vuelo. Empieza a ponerse detrás de ella. Sí. Entonces, por eso el tema del sexto retiro es muy popular. Y además es muy atractivo para ciertos políticos, ¿cierto? No, evidentemente porque es plata, pero también es muy atractivo para ciertos políticos que ven en estas medidas una forma de hacerse notar, de hacer su nombre, de estar ahí dando cuñas, que esté apareciendo en los medios, claro, de por qué lo apoyo, de que yo voté a favor, que gritar a los cuatro vientos y decir la plata de la gente necesita su plata. Sí, pues. No es el caso de Pamela Giles, que ya era conocida. No, ya era y en la persona, bandera y el escudo, claro, los retiros. Pero los demás empezaron ahí a poner al recuerda tú que para los primeros retiros, los parlamentarios demócratas cristianos, quienes fueran, que estaban a favor, salían, empezaban con el live. Miren quién está en contra. Buscaban a Pamela Giles. No buscaban, no enfocaban a la votación, no enfocaban la testera, porque en la testera estaban los ministros de Piñera, así. No los enfocaban a ella, no. Había que buscar a Pamela Giles y salían ahí. Y acuérdate de la imagen. Hicieron varios. La imagen icónica de la aprobación del primer retiro, ¿se acuerda, chiquillo? Fue Pamela Giles con una bota. Volando. La bota de... Corriendo como Naruto. Sí, por la corrida.
Yo esa corrida la ocupé para muchas notas. Ahí. Uy, hasta un sticker se sí, pero es importante el análisis que hace Francesco, porque finalmente uno dice, ¿qué piso hay para avanzar en un sexto retiro? ¿Cuáles serían los argumentos para defender un sexto retiro si tuvimos, de alguna manera, si estamos, estaríamos saliendo a flote recién, en una economía recién? Y como que, a ver, ¿pero por qué lo vamos a necesitar? Pero si tú dices que el programa de gobierno que iba a solucionar, por ejemplo, el tema de pensiones, las listas de espera, si no está el Estado, me rasco con mis propias uñas. ¿Cómo lo hago? Con mi plata. Oye, Gabo, nos imaginamos que esta cuestión, no sé si tendrá, ahí tenemos que, hay que analizarlo bien, ¿eh? Yo no creo, porque son dimensiones distintas, pero no menos importantes para el gobierno. Después del 4 de septiembre, con el triunfo del rechazo y la derrota del gobierno, que todo el mundo que sabía que iba por el apruebo, hubo cambio de gabinete así en plan urgente. O sea, urgente. Porque hay que darle un nuevo aire al gobierno. Sí. Esta derrota ayer en la reforma tributaria, mi querido Gabo, ¿cómo lo ves tú? ¿No está Gabo? Está entrando la moneda. No lo molestemos porque necesitamos saber. El hombre se desenchufó para poder ingresar a la moneda. ¿Cuáles son las caras que hay en el Palacio de Gobierno? O sea, no está Gabo y pierdo yo. No, pero es que la pregunta está muy buena. Es una conversación entre los cuatro. ¿Sabes qué pasa? ¿Apura esto el cambio de gabinete? El cambio de gabinete es una realidad absoluta. No, claro, pero la pregunta es si esto lo amplía. Lo amplía. Porque, a ver, es que la derrota, a mí lo que me pasa con la derrota del gobierno en la reforma tributaria, hablando ahora de Pamela Giles y los otros factores más, la pelea Ávila y otras cosas, es que es verdad, aquí hubo una falla de gestión. El gobierno tiene que haber pensado, ministros muy importantes, Mario Marcel, Analía Uriarte, y ellos, supuestamente, Repe PRI, son ministros que no iban a, no, nadie los iba a tocar en el cambio de gabinete, porque están haciendo bien la pega, porque son importantes, porque le dan confianza a la ciudadanía. ¿Y qué buena pregunta entonces? Y ayer demostraron que se equivocaron. ¿En qué pie queda Analía Uriarte? Que, oye, llegó ella a reemplazar a Jackson, que no tenía una buena relación con los parlamentarios, sobre todo los que había que convencer siempre para poder sacar adelante los proyectos. Sí. ¿En qué pie queda Analía Uriarte con esto? Analía Uriarte, hasta hace poco uno podía pensar, chuta, cuando se cayó la opción de Carol Cariola, levantó la opción de Vlado Mirosevic y logró conquistar, claro, la presidencia, sí, de la Cámara. Bien por Analía Uriarte. Sí. Pero aquí esto es mucho más importante. Y se cayó. Yo insisto en eso. No es por ser majadero y decir que es el peor gobierno de todos y pucha, cómo lo hicieron mal. No, es decir, ¿de verdad pensaron que esto se iba a aprobar sin negociar con el Partido de la Gente, con los ex demócratas cristianos, con Pamela Gil, qué sé yo? Claro. Pero a ver, espérate. Entonces aquí estamos hablando de una falta de rigurosidad, un exceso de confianza. Yo creo que el exceso de confianza es una muy buena forma de plantearlo. Ahora, con esto estoy diciendo que hay que remover de su cargo a Analía Uriarte, para nada. Es una ministra que al presidente le da confianza, es una, obvio, persona con mucha experiencia política. Sí. Ayer la veíamos abrazar a Michelle Bachelet en la moneda. Sí. ¿Por qué? Porque viene de lo profundo del bacheletismo, en ambos gobiernos de Michelle Bachelet. Sí. Entonces, en eso quiero decir, es una gran ministra. Pero ayer falló. Es una derrota, absolutamente. Pero claro que sí, pero, y por eso la cara larga. Y para él, para Mario Marcel. El ministro Marcel, que ha sido en general respetado por todo el espectro político. Sí. De, ver, convengamos que cuando se nombró a Mario Marcel en Hacienda, todos los escépticos de lo que iba a pasar en este gobierno hicieron. Claro. Sí. ¿Y qué decía Pamela Giles? El corpóreo neoliberal que llegó a llegar a la moneda. ¿Se acuerdan? Si la pelea partió desde allá. A ver. Mira, ¿cómo van a llegar hoy día los... Ahí está. ¿Me lo puede congelar, señor director? Ahí. ¡Pa! ¡Oh! Ahí estaría perfecto. ¡Oh! Congela. ¿Sabe por qué? Mire la cara de Analía Uriarte, de la ministra. O sea, está absolutamente... ¿Qué dice ese rostro? Que está contrariada, que está pesadumbrada, que está triste, decepcionada. Es que no es menor. O sea, que efectivamente algo que, por lo cual ella trabajó mucho, mucho. 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 Igual que Mario Marcel. No, y sabe la importancia de esto. O sea, claro. Si esta reforma era clave para el gobierno. Era clave para el gobierno y la responsabilidad de ella era precisamente impulsarla. Recordemos, claro, que Jackson, Giorgio Jackson sale de la
de la Secretaría General de la Presidencia, básicamente por no tener una buena relación con el Congreso, por algunos impasos de la estatura moral. Para no poner en riesgo proyectos como este. Exactamente. Para darle consistencia a la negociación. Tributaria. Porque aunque suene frívolo, al final del día la pega es juntar votos. Sí. Tú tienes que asegurarlos. Por eso. Si ese es el tema. Tú tienes que estar contando, vais contando. Claro. Este está así, check. Este está, check. Aunque suene como frívolo, porque supuestamente están trabajando por el país y esto es republicano, sí. Pero también está así haciendo una lista. Está con nosotros. Sí, lo tenemos chequeado, sí. ¿Va a votar? Sí. Ya, perfecto. Ya, ¿y sabes este por qué? También, porque sí, además cuando nosotros decimos asegurar los votos, y asegurar los votos tiene que ver con una negociación. Y en una negociación, ¿qué hay, Francesco Gazzella? Cuando hay una negociación entre dos partes, independientemente, y aquí entendemos que todos suponíamos que estas diputadas que salieron de la sala podrían estar con la reforma tributaria y aprobar. Pero cuando hay una negociación, ambos tienen que ceder en algo, o algo que dar, ¿cierto? Sepa. Y cuando nosotros decimos se falló en la negociación y hubo un exceso de confianza, es porque faltó conversación. Mira, hoy día en la mañana yo leí un artículo de prensa y empecé a whatsappear con algunos que aparecían allí. Del partido de la gente, yo te insisto con esto, del partido de la gente, ex partidos de la gente. Recuerden que ese partido de París se duró, quebró. Duró poco. Ex demócrata cristiano, DC. Si hablaron con ellos, si hablaron con ellos antes o no. Si hablaron con ellos ¿cuánto antes para esta reforma? Y no, se preocuparon de ellos al final, cuando vieron que quizá iban a tener alguno que otro voto. Y hubo poco tiempo para actuar. Muy poco tiempo. Todos esos votos estuvieron en contra. Y sobre todo porque además, si nosotros consideramos el episodio con el ministro Ávila, hubo poco tiempo para reaccionar. Porque si esto hubiese sido hace una semana. Sí, pero no puede ser que el gobierno haya subestimado un encontrón del ministro Ávila desde el punto de vista de que eso hoy día podemos decir que le faltaron uno o dos votos. Y tenemos tres parlamentarias que salieron de la sala y van a justificarlo, al menos una, en lo que pasó con el ministro Ávila. Y ayer, acuérdate tú que ayer en la mañana nadie hablaba mucho del tema de Ávila. Y cuando el Gabo logró preguntarle a algunos ministros, parlamentarios, recuerden ustedes, sí, bueno, es un problema, el ministro ya pidió perdón, ya está. No, pues parece que la cosa era bastante más grave. Era bastante. Ya, ¿te acuerdas que ayer, mientras estaban en los preparativos por el Día Internacional de la Mujer, se instaló una tarima en el patio de la... Sí, pues. Ahí en La Moneda. Y resulta que la gran duda era si esa tarima la habían dejado puesta por un posible cambio de gabinete. Gabriel Alegría ya está al interior de La Moneda y vamos a saber primero ese aspecto, Gabriel, que puede decir mucho. No, mira, el Gabo está cargando. Muy bien. Es de verdura este cabro, ¿ah? Oye, esta es la realidad, pues. De verdura. Esta es la realidad, pues. Nosotros entrando al Palacio de la Moneda y la tarima, mira, Waldito, mostremos. ¿En el patio de los cañones? No está puesta la tarima. Ya. La sacaron. Ya no está puesta. ¿Podrá hacer alguna señal esos chiquillos? Pero si vamos necesitan a saberlo. O sea, las señales que va a hacer en el Salón Mombara. El presidente Gabriel Boric está en el norte. Ve si hay movimiento adentro. Puede ser. Pero recuerda que el último cambio de gabinete fue ahí. Y yo no descartaría que lo vuelvan a hacer en ese mismo lugar. Sí, tiene razón ahí. Sí, pero bueno. En fin. Vamos a estar pendientes de cómo llegan los ministros y cómo llegan también los presidentes de partido para Atento. Este Consejo de Gabinete ampliado respecto de esto que seguramente es un terremotín. Ojo que, perdona, solamente un detalle para cerrar esta historia. Estamos en periodo de elecciones. Sí, pues. Empezaron las elecciones. ¿Qué significa eso? Que temas como el sexto retiro, temas como se cayó la reforma tributaria. Todo esto ya son muy tentadores para campaña. Ver un Marcel enojado diciendo ganaron los que van en impuestos es un acto de campaña. Recuérdenle a nuestros televidentes por qué estamos en el periodo electoral. Porque empezó un nuevo proceso constituyente. Exacto. Y el 7 de mayo votamos por nuevos convencionales. Ya no se llaman exactamente así, pero para que usted sepa, nuevos convencionales consejeros que van a redactar la nueva constitución. En dos meses nomás. ¿O no? No. Sí, estamos listos. No pasa naranja. Profe, ¿por qué hablamos así? ¿Con modismo y con dichos? No, con dichos. Con frases, con refranes. Bueno, fíjense ustedes que... Bueno, en primer lugar... Ese es típico chileno y no lo vamos a discutir.
No llamo profe. Hay que, mira, mira, mira. Siempre los abogados dicen esto, hay que distinguir. Y efectivamente todos nuestros refranes, modismos, etcétera, son nuestros. Nuestros, 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 etcétera. Pero no, no somos el único pueblo que habla con refranes. Pero la flauta no puede ser. Pero sí. ¿En serio? No. Los gringos tienen refranes, los alemanes tienen refranes. Sí, pero lo que pasa es que una cosa es los tener franceses. Refranes y otra cosa es hablar con ellos. Ah, bueno, sí. Porque eso... la gente habla con dichos y refranes de forma permanente en este país. Fíjate que eso en lo... mi casa de cada dos frases que uno dice... Hay algún modismo. Siempre hay alguna... Pero fíjate tú que en realidad eso... No, yo no voy a... Ya, a ver, no voy a... ya voy a ser generoso esta vez. Ya, gracias. No es chileno, es más sudamericano y latinoamericano en general. Es más de la cultura hispanoamericana, ¿me entienden? De esta cuestión de utilizar frases que son... de, incluso hasta frases con moraleja algunas veces, ¿ya? Porque tú tratas de dejar una enseñanza, pero también de transportar una idea, pero de una forma distinta que con las palabras que usualmente tú ocuparías, ¿ya? Por ejemplo, veamos este. ¿Vamos a este? Lo que pasa es que yo quería hacer una diferencia. Una cosa es el refrán y otra cosa es el dicho. Vamos a entrar a pelear. Y yo ya hablé con producción sobre eso. No hay diferencia. ¿No? En general. ¿Cómo no? Es muy tenue la diferencia, pero en general el refrán hace referencia a una especie como de historia, ¿no es cierto? Historia, no es una historia así de 10 páginas. No, claro. En una frase, ¿no es cierto? Y el dicho... y el refrán tiene esta intención educativa. Exacto. Así como más que vale, deja algo. Claro, que te deja una moraleja. Una moraleja. Y el dicho, en realidad, es una... bueno, lo dice el nombre, ¿no es cierto? Es como algo que alguien dice, ¿no es cierto? Y como esto, por ejemplo. Esto es más como un dicho dice, que un refrán. Como dice el viejo refrán, claro. Que no se arriesga, no cruza el río. ¿No pero cierto? Estamos listeños de esa expresión, po. Que más encima esto es una cosa prestada del mundo anglo, ¿no? Pero, este es chileno. No, chilenísimo. Este es chilenísimo. En tono académico. En tono académico. Este es chilenísimo. Sí. Primero, estamos Liz Taylor. Liz Taylor. Y de hecho... ¿Quién es Liz Taylor? Yo te diría que Elizabeth incluso... Taylor. Espérate, yo te diría que incluso hay un error aquí. ¿Sabes cuál es el error? ¿Cuál? Esa letra S. Estamos. Nadie dice estamos. O podría ser con un apóstrofe porque es como raspada. Tal cual. Claro, estamos. Estoy de acuerdo. Tamo. ¿Por qué? Porque fíjate tú que esto no ocurre necesariamente salvo en Andalucía, ponte tú, que nosotros nos comemos la última consonante, especialmente si es una S. Entonces, fíjate, ahí debería ser estamos listos. No, porque ahora ya empezamos a comernos la primera. Claro. Hay como que a un apóstrofe... Tamo. Y tamo. Tal como decía Diego. No, por eso las pobres gringos, bueno, o cualquier persona. Mira, que viene del extranjero. ¿Cómo está escrito? Tamo. Claro, con sufren. Tamo. Estamos Liz Taylor. Estamos Liz Taylor. ¿Qué significa estamos Liz Taylor? Léelo tú. Mira, yo creo que esta parte de abajo tienes que leerla tú, pero léela con tu voz de... Con voz FM. Eso sí. Leyendo se noticias. Se ha completado las condiciones necesarias para estrenar el propósito convenido. Estamos listos. Eso es. Y de ahí viene. Fíjense usted, aquí lo que se hizo fue tomar el no el estamos listos, sino el estamos listos, y lo convertimos en, agarramos el muy nombre gracioso. De una famosísima actriz sí. de cine Elizabeth norteamericano, Taylor. Y dijimos, estamos Liz Taylor, porque estamos en lo que sobrevive, y Liz está muy bueno. Taylor fue sí. el resto. Y Liz bueno, Taylor. Eso es parte del ingenio, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros la nuestra... La chispeza que le llamas. Sí, claro, la chispeza, como diría el Gary. Oye, ¿tenemos otro ejemplo? Por favor, ya. Obvio. Veamos el siguiente ejemplo. Ahí la evolución con H, bien. Sí, pues sí, sí. Estamos. Ah, prendí con agua. Prendí con agua. O prendió o con agua. O prendió con agua. Prendiste con agua. Se fue. O prende con agua. O prendo yo con agua. Lo leo yo ahora, mi querido. Pero por favor, dale, profesor. Dale. Vuestra voluble combustión entusiasta es de tal instantaneidad no. que consigue quebrantar las leyes de la termodinámica. No. Lo amé. Está muy bueno. Esta cuestión contra Isaac Newton. Bueno, efectivamente. Todos sabemos que el agua no es un líquido combustible, ¿no?
Dopo. No, pero hay gente que prende con agua, es decir, que es una forma de está decir, listo para la acción. Que prende con poco. Claro, con poco. Al tiro, al tiro. No necesita mayor estímulo para estar preparado para la batalla. Claro. Exactamente. Permiso, voy a... Sí. Bueno, voy pero efectivamente esto contradice, la, la luz, esto contradice las leyes de la química. ¿Ya? Pero, exacto. Bueno, y de la termodinámica este es el también. El típico amigo que se entusiasma con todo. Claro. O sea, claro. Al final le decía, oye, el típico amigo que dice, oye, compré una cortina de baño nueva y me invitó a la postura argolla. Y además tú lo podías... Y esto lo voy a utilizar para todo, porque no es solamente referente a personas, pueden ser situaciones, cosas, claro, etcétera. Pero en el fondo todo el mundo entiende la idea. La idea. Fíjate tú que de repente, guardando las proporciones, eso sí, ustedes saben que hay determinadas culturas que en vez de tener alfabetos tienen ideogramas, ¿no es cierto? Y que o con figuras te representan los jeroglíficos egipcios. Bueno, esto es ahorrar tiempo en el definitivo. Básicamente. Es ahorrar tiempo porque tú tiras una frase que en realidad... Podría ser esta... Todo. Mira, mira. Una, dos, tres, cuatro líneas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, 17 palabras y te ahorraste con tres. Claro, es como... Hagámosla corta, prendí con agua. ¿Hagámosla corta? Sí. También es un dicho. También. ¿Viste? Hagámoslo... Qué increíble. Hagámosla shorts. Si analizamos todo. Oye, lo que ¿lo tenemos más? Vamos, ya. Vamos, vamos. Está muy buena. Pégate ya. La escurrida. No, pero este... Dale repe. Esto. Pégate la ascurría. Pero con tu voz. Adhiere sobre tu conciencia el reparo de tus desaciertos, fijando con firmeza el sentido común que hace falta en tu iniciativa. Apúrate, po. Date cuenta. Despabila. Despabila. Fíjate, espabila, otro dicho. Despabila. ¿No es cierto? ¿Qué despabila? Por ser pavo. Entonces, para no ser pavo, despabila. No, 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 con luz. O sea, ilumínate. El pavo, el pavo de la vela. No, pero... Pégate la escurría. Pégate la escurría. Pero es como una... La doble R suena... Pégate la cachaza. Una mezcla entre doble R y doble L. ¿Me entienden? Pero fíjense ustedes que... Incluso ascurrida. Esto tiene que ver así como ascurrida, en realidad es ahora, escurrida. Esto en Argentina, yo les voy a decir escurrida. Algo. Claro, pero lo que pasa es que nosotros tendemos a hacer una contracción usualmente de las palabras, ¿no es cierto? Incluso el pégate. Pégate, pegar es simplemente que una superficie se adhiera a otra, ¿no es cierto? Pero aquí el pégate lo utilizamos de otra manera, es como, fíjate. Pégate una escurrida. O pégate. O sea, como ¿saben que qué? A través del golpe entra la idea. Ahora, no quiero, no quiero criticar a la producción de este programa, pero dice pégate con una escurrida. ¡Pégate! ¡Pégate la escurrida! ¡Sí! ¡Checho, pégate la escurrida! ¡Pégate la escurrida! Sí, pero mira, está escrito bien. Ah, sí, ahí la arreglaron. Ya, pero ¿sabes hay qué? Una discrepancia tenemos entre... un amigo en el estudio. ¡Muere, viejo repe! Oye, tenemos un amigo en el estudio, gringo, que debe haber llegado a una selva en donde, además, llegó no cachando nada. O sea... Pobre, no despabilaba, no entendió el tiro, no se pegaba a la escurría. No se pegaba a las cachofazas. ¿Qué están hablando en este país? Y lo empezó a mostrar en su TikTok. ¿Está Liz Taylor? ¿Estás Liz Taylor? ¿Y vos ven Boston? Ven, bueno, por ¿cómo, favor. ¿Cómo están? Bienvenido. Bien. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, bienvenido. Cristian, espéreme. Cristian... Petterman. Sí. Aquí estás. Cristian Petterman. Cristian Petterman. Oye, yo me imagino que todo esto lo has incorporado también Christian a tu Fetterman. Propio vocabulario. Sí, bueno, estoy aprendiendo cada vez más dichos chilenos. ¿Ya cuál es el que más te gusta? Favorito. Oh, chicotear los caracoles. ¿Ese? ¿Cómo tienes que chicotear los caracoles? Se encanta. Ese está muy bueno. ¿Pero te costó entenderlo? Por supuesto, hay un montón. Pégate la escurrida. Son nuevos para mí. O sea, cada vez voy aprendiendo más. Pégate la escurrida. Son muy distintos cada uno. Y de verdad son muy absurdos. Así, para mí entenderlo, tengo que ver el contexto, tengo que anotarlo en un libro y tengo que practicarlo una y otra vez para que me salga. Ahora, tú tenías un TikTok donde vas mostrando todas estas cosas, ¿no? Sí, sí. Voy como... Porque no solamente son los dichos. No, sí, obvio. También es la gramática. Yo dije, llegué a Chile y me dijeron,
me decían en español, yo llegué a Chile y dije, dilo, dilo a alguien más. Y me corrigieron los chilenos. Me dijeron, no, díceselo. Díceselo. No, eso no es un dicho, pero como una gramática muy particular de Chile. Sí, claro, muy, o el tocomple. Claro. ¿Dónde claro, salió eso? Claro. Oye, y eso te hace te tiene que mantener mucho más alerta. Pero mira, la primera vez que te dijeron chicotea los caracoles o que escuchaste, ¿qué pensaste? O sea, ¿qué tiene que ver los caracoles? Eso era en un video en Walkie Talkie hace como 6 años. Era como, vamos a invitar a los gringos a probar las guatitas y una empanada de pino y todas esas cosas. Y me dijeron, ¿tú sabes qué es chicotear los caracoles? Y pensaba que no entendí para nada. Como caracoles tan chicos, ¿cómo puedes chicotear? No, no sé, no, de verdad estaba terrible perdido. Estaba en otro. A ver, otra cosa. ¿Y ahora sabes lo que es chicotear? Chicotear es como. No podría decirte. No podría decirte, profe. En inglés, to whip your snails. Eso es lo que era. Whip your snails. Buena, buena, buena. Latigazo. Caracoles. Yeah. Es como si apura los caracoles, apúralo. El chicote es un látigo que se utilizaba para castigar a la gente. Era un coligüe largo que se, ¿cómo se llama? Se ponía en fuego para endurecerlo y algunas veces tenía una punta de metal y se utilizaba para los caballos. Entonces, to whip your snails. Bueno. Todo sentido, todo razón. Sí, ahora sí. Todo razón. Oh. Yeah. Yeah. Muy bien, profe. Muy ilustrativo. De nada, gracias. Oye, pero no sé. Oye, pero los gringos también tienen sus propios dichos y. El tema de cada cultura, ¿no es cierto? Pero yo sí, yo creo que los dichos norteamericanos en general o del mundo anglosajón son mucho más así como. No necesitas estudiar mucho la cultura para entender lo que dicen. Claro, porque nosotros es más somos oscuros, arcanos, así como. Sí, sí. Es como más rebuscado. Mucho pero más rebuscado. ¿Hay otro dicho que a ti te ha llamado la atención? ¿Otro dicho? Sí, así como. Mira, tú entiendes, si yo te digo es día viernes, hoy me lanzo. Hoy me lanzo, sí, mil veces. ¿Qué significa? Como lanzarse, como me voy a poner, lo voy a pasar muy bien. Ah, vamos a calentarle los hocicos. ¿Quizá? ¿Por ahí? Sí, sí, por ahí, mira. Me lanzo, repelelo tú. Me proyectaré de encéfalo al vasto océano de estimulantes recreativos en un júbilo etéreo de inagotable desmadre. Claro, en palabras correctas, pero para nosotros es mucho más fácil. Me lanzo. No sé, yo entiendo más me lanzo que esto, pero bueno. Claro. Bueno, pero si la gracia es eso, ¿dónde me lanzo? La gracia de los dichos es que uno entiende harto con una frase con corta. Poco, con poco. Sí, en el fondo nosotros nos simplificamos. Exacto. Siento que mire. También es como hay acción en muchos dichos. Me lanzo. Voy a saltar la liebre. ¿No? Ya, como eso. Algo pasa. Cuando escuchaste, me saltó la liebre, o me va a saltar la liebre. ¿Qué pensaste? No, ni idea. Ya, para mí, hasta un liebre. ¿Qué es? Hasta un liebre es muy ajeno para mí. No, los conejos gigantes no existen en Estados Unidos. Es como mítico. Claro. Sí, hair. Pero un conejo de este porte es mítico en Estados Unidos. No existe. ¿Mm? ¿Y que están en todas partes y acá? Muy poco. Mira, ya, pero ahora, ¿tú nos puedes explicar? ¿Qué entendiste de me saltó la liebre o me va a saltar la liebre? El saltar la liebre. Es como uno está reprimido en algún sentido y quiere tener relaciones sexuales. y ¡pum! Pasa. Se salta la liebre. Llegó a. Sí. Espérate, y en algún minuto decís, ¿por qué dicen la liebre? ¿Cuál es la relación de la liebre con esto? Yo, después de tantos dichos que he aprendido de Chile, como no trato de cuestionarlo demasiado. Porque me voy a volver loco. Nomás, claro. Voy a estar corporeado intentando como explicarlo con lógica, pero igual, obviamente el profe sabe mucho y es como dar como unos datos sobre lo eso. Usa, pero Cristian está como, bueno, si no puedes contra ellos, únetele. Pero sí, ahí tenía un refrán. Pero, profe, ¿de dónde sale este dicho? ¿Saltar la liebre? ¿Saltar la liebre? Sí. A ver, pero, señor Repening, ¿usted quiere...? Pero espérate. Ya estamos pasados de la hora de los chistes del reto, así que no sé si... No, pero no, es que yo... Ya, por favor. Usted me corrige, profe, yo tengo una hipótesis. Lo que pasa es que en el campo, cuando salimos a cazar conejos habitualmente, y nos falta, también se sale a cazar con...
perros, sí, salen a, los galgos salen a cazar liebres, son buenos liebreros. La Jackie, por ejemplo, mi perrita también es una gran liebrera. Sí, parece conejo. Sí. Cuando tú estás cazando, qué sé yo, ahí a caballo, la gente del campo, obviamente, uno aquí no anda cazando en la ciudad, la gente del campo sale a cazar, qué sé yo, tiene sus perros. Y de repente la liebre corre, 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 corre. Y es muy rápida, no es como un conejo. No, son rapidísimas. Entonces, cuando los gallos le disparan a la liebre, o el perro logra darle un tarascón a la liebre salta. Y eso quiere decir que está cazada. Que cayó. Que cayó, que cayó. Profesor García Huidobro, ¿está en lo correcto, Repenning? De hecho, sí, es una de las versiones. La otra es la misma idea, pero lo que pasa es que antiguamente tú ibas con unos palitos, que se, eran unas personas que se llaman los batidores, ¿cachai? Que iban moviendo la hierba, no, la hierba, hierba del pasto, etcétera. Porque acuérdate que los conejos tienen madrigueras, ¿cachai? Claro. Entonces, de repente, claro, tú ibas a cazar, ya sea a pie o a caballo, etcétera, y de repente la liebre era el bien preciado, porque si tú comparás una liebre con un conejo, una liebre es más o menos de este tamaño y el conejito salvaje usualmente es como así, chico. Y tiene unas patas traseras mucho más grandes. Mucho más grandes. Claro. O sea, yo he visto en el sur liebres que una vez iba caminando y ¡fa! Sale una liebre volando. O sea, oye, es un conejo mutante. Y son bastante grandes. Entonces, tenían más carne, eran más grandes, era el premio. Entonces, cuando saltaba la liebre, cuando los batidores movían tú apuntabas y disparabas. Entonces, al final es como el premio mayor. Entonces, me saltó la liebre. Y lo otro es lo que hice mi querido amigo y contertulio profesor Repenning, efectivamente es cuando la liebre estaba casada, entonces la liebre pega un salto que es como el último salto, porque lo más probable es que ya le haya pegado. Ahora, claro, ¿qué tiene que ver esto con una ahora? Dilo, con un encuentro íntimo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Dilo. No, no tengo idea, pero ¿qué le pasa? No, no, que... no, pero si le estoy preguntando, sí, ¿dónde? Pero tú lo asocias, Chris, solo a un encuentro cercano del tercer tipo, o también... ¿Me estás preguntando si alguna vez he tenido relaciones acá en Chile? No, no. ¿Si te ha saltado la liebre? ¿Saltó la liebre en Chile? Saltar la liebre. Saltar la liebre está para ti, ¿tú lo relacionas solamente con el sexo? De lo que yo tengo entendido... ¿Ah? Probablemente estoy terrible equivocado, pero de lo que yo tengo entendido es solo con sexo, ¿no? Profe. O puede ser. No. Puede usarse para otras cosas. Para todas cosas. Tuviste suerte, me saltó la liebre. ¿Te pagaron? ¿Cantó Gardel o te saltó la liebre? Hay otro que me encanta, que aprendí hace poco. Pero no lo usé para otras cosas porque acá casi todo el mundo lo asocia a eso. Sí. Yo sí. Así que sigo usándolo, lo así. Como me salió de chiripa. Me salió de chiripa. Me saltó la liebre. Sí. ¿Cierto? Chiripa. Sí, no, sí. Chiripa es suerte. Es suerte. Suerte también, okay. Sí. Eso fue chiripa, me. Claro, sí. Es como. Suerte inesperada. Okay. Es lo mismo, básicamente. Cuando jugábamos a las bolitas, ¿te acordás que rompe? Y claro, uno le gana. Uy, salió de chiripa. Eso viene del mundo indígena, es suerte. O casualidad. ¿Ah, sí? No, es casualidad, perdón, del quechua, creo que. Mira. Así es que. Por un tiempo ya, yo pensaba que chiripa. Chiripa y el mazo tema. Mazo tema de Lucho Jara. Temazo. Mira, mazo tema. Ahí lo vení, ahí lo vení. Espero volver. Pero él se la sabe. Está llorando, está llorando Lucho Jara. ¿Viste? Pero debería ser un buen bravo. Son los dichos chilenos. Como decía el Lucho, esto, nosotros decíamos, oye Lucho, para internacionalizar tu carrera es mejor cantar un golpe de suerte ahí en Estados Unidos. Sí, lo estoy preparando, ¿te acuerdas? No, tú no estabas ahí, está Nacho. Ay, de veras que nos cambiamos en algún minuto. Eso para que te des cuenta decía, lo irrelevante que era en ese momento. Yo decía, yo nunca he hablado de ti. ¿Qué es esto? Sí, lo que pasa es que estábamos de vacaciones y en ese minuto, ojo con lo que voy a decir. Repe los viernes usa chores cortos. ¿Chores cortos? ¿He escuchado eso? ¿Es redundante? He escuchado este dicho. Nosotros decimos chores cortos. Es muy extraño porque nos referimos a eso. No, los chores.
corto. Lo cuatro es muy extraño. Yo les digo en inglés eso. Así como me voy a poner unos shorts. Shorts. Claro. Y ustedes me corrigen. Corrigen en mi inglés. Sí. No, es un short corto. Short corto. Que lo, sí, más, son... que lo más triste de todo es que es decir cortos, cortos. Claro. Short es corto. Claro, claro. Corto, es corto, corto. Corto. Es redundante, corto, profesor. Pero nos gusta eso. Porque además es como rica la frase. Los chores, porque no es shorts. No. Este es mi short. Oye, corto. Son los chores cortos. Señores del Switch, ¿por qué no invitamos a la gente que nos cuente sus dichos, que nos mande sus dichos? Sí, sí. Los favoritos. Mándenos sus dichos. Tenemos el WhatsApp, tenemos el Twitter ahí. Nos puede escribir para que nos diga el qué dicho a usted le gusta. Es el favorito de la abuela, del abuelito. O el suyo, sí. Que estaba el pelado el chancho. ¿Qué sé yo? Estaba el pelado el chancho. Qué gran dicho. Sí. Dicho del campo, por lo demás. Oiga, profe, ¿en qué minuto nosotros empezamos a hablar como en Spanglish? ¿Los chores cortos? Pero que yo no sé si eso es un dicho. Eso, yo más bien... Los chores cortos, no, a ver. Es una expresión... En el fondo es para distinguir de un short que es más largo, usualmente que te llega a la rodilla, de los que usa el repe ahí para salir a seducir, digamos. Ah. Son más cortitos. Los de repe, efectivamente, están lo correcto. Son chores cortos. Chores cortos. No. Pero... a ver, no, lo que pasa es que la influencia anglosajona en la cultura chilena es una cuestión que ocurre más o menos a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Antes de eso, Chile miraba a Europa, miraba fundamentalmente a Francia. Y Francia era como el faro civilizatorio. De hecho, cuando tú miras, por ejemplo, el periodo de Gilded Age en Estados Unidos, que este es como las élites de Nueva York, Boston, etcétera. Claro, también ahí se miraba a Francia y un poco menos a Inglaterra. Acá en Chile y en general en América Latina se miraba a Francia. Pero cuando Estados Unidos se convierte en potencia hegemónica a partir de los 50, de hecho se dejó de enseñar francés en los colegios y ahora se enseña inglés, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros llegamos a ser la cultura más refinada del mundo, para nada, para nada, para nada. No, somos charcha igual. No, pero tienen... Somos charcha. Puede ser, yo concuerdo con Cristian, que quizás, claro, no es la cultura más refinada del mundo, pero tienen mucha plata, esa es la cuestión. Y son muy buenos en hacer dinero, y son muy buenos en ganancia, y son muy buenos en muchas cosas. Y por eso nosotros dijimos, bueno, quizá, y en América en general, se empezó a mirar a los Estados Unidos como un modelo, ¿ya? Alejándose un poco de lo europeo. Y evidentemente que así permearon las palabras del inglés. O sea, lo europeo, ustedes piensen cuántas palabras en inglés chilenizadas utilizamos al día. O sea, si yo voy caminando por la calle y golpeo a Cristian sin querer, le digo, sorry. ¿Ah? Tal pero cual, no sorry como... ¡Excuse me! ¡Claro, también! Sí. Entonces, y así un montón de palabras en inglés que utilizamos, y en el fondo, claro, no es el Spanglish en el sentido como existe el Spanglish en Estados Unidos, pero se parece en ese sentido. Mm. Y evidentemente es propio también de cuando tú tienes culturas dominantes en distintas partes, tú tomas palabras de ese mundo, porque en el fondo consideras que te realza. Culturalmente sí, te eleva. Claro. Tienes un upgrade. Atención. ¿Qué si yo te digo, ya, mójate el potito. Wet your ass. Mójate el potito. Esto también. Your butt. Pero sí, ¿por qué me está pidiendo eso? Es lo primero que uno piensa, ¿no? Me costó entenderlo, sí. Porque dicen así como, no, ese comediante tiene muchos chistes, en ningún momento se moja el poto. Y él como, ¿qué? Como en los festivales de Viña, el comediante, nunca se mojó el poto. Así como, obviamente no. Está en el escenario delante de miles y miles, quizás millones de personas. No se va a mojar el poto. Y después tuve que, ya, oh, ok. No dijo nada políticamente que es como controversial, ¿cierto? Pero mojarse el poto es como, ya, decir algo o aliarse con un partido político. Como elegir un lado. A ver, claro. Es como decir tu postura política. Dime tu postura política. No, mira, lo que pasa es que yo... Ya, pues mójate el potito. En el fondo es como eso. Atreverse a decir algo que puede traerte complicaciones. Pero no es solo decir, hacer. También. También es hacer. O sea, tú le querés pedir pololeo a una chiquilla y no te atreves, tu amigo. Ya, pues mójate el potito. Cosa que suena muy chistoso porque es como... Pero igual es como... Sí. Encima, porque es potito. No es el poto. Es cariñoso. Es chiquitito, sí. Es putito. Sí. Es como decir aquí ya en este grupo, a ver, ¿quién te cae mal? ¿Ya? ¿Quién te cae mal?
no, me caen todos bien, me caen todos bien. No, pero tienes, mójate el potito. Lo que pasa es que, ojo con mojarse el potito, porque mojarse el potito no es cualquier... Nadie, no la tira, y así nomás. No. No es como decir, oye, ¿qué hamburguesa quería aquí en el... No, no. Sé, no. Mójate el potito rápido. No. No, no. Mójate el potito es cuando hay una discusión. Sí. Cuando hay un debate. Cuando la cosa incluso está como... No, no sé, porque la respuesta puede si, no caer pero bien. Pero si estás en una discusión, acalorada discusión sobre un tema, que si yo te lo cuento, y una persona es ambigua y no llega nunca a nada y no se manifiesta en su postura respecto de lo que sea, tú dices ya, oye, ¿sabes qué? Mójate el potito de una buena vez, compadre. Y eso es aumentando como, la tensión. ¿Qué estás tan agresivo? Mójate el potito. Pero que, no, pero te imagino. ¿A qué voy? Es un ultimátum. Así claro. Como, tal cual, tal así cual. Como si hay cambio razón? De gabinete, Gabriel se va a levantar y va a preguntar, señor presidente, ya vamos a mojar el potito. Algo así. ¿Te imaginas? No, lo que pasa es que. ¿El marepoto? Claro. Lo que pasa es que tiene carácter de ultimátum, porque en el fondo tú no tirás el mojarse el potito en cualquier momento. Sí, pero también, el potito pero también en conversaciones. ¿Y tú, con la verdad, ¿y tú sabes de dónde viene este dicho? No. Cristian, ¿tú sabes? Ni idea. Esto es un dicho, bueno, como casi todos los dichos que tenemos nosotros, vienen del mundo rural, del campo. En una época en que no habían puentes, en que no habían caminos, algunas veces uno tenía que cruzar a caballo los ríos y muchas veces uno no sabía cuán profundo era el río, el nivel de caudal que tenía. Entonces, cuando tú le decías a alguien que tenía que cruzar de un punto a otro, o sea, ya, pues mójate el poto, porque se subían arriba del caballo se y tenían que... El agua se arriesgaban a la montura. Claro, y llegaban hasta la montura. Ah, mire, oye, pero tienes razón, ese ultimátum implica un riesgo y es por eso que dice ya, mójate ya, a mojarse el poto. Me gustó la explicación, profe. Sí. Buena, buena. ¿Qué te pareció la explicación? Muy bacán, bueno, atarlo al ¿por qué el origen? En la, forma, ahí. En la forma rural de el que no se atreve no cruza el río. ¿Ves? Sí, sí. Tal cual, tal cual. ¿Viste? En todo sentido. ¿Viste? A cruzar el Rubicón es otra cosa, mi querido Gert. Atención. Atención. El switch habla. Porque, sobre todo quizás hasta en nuestros colegas, en los periodistas, pasa mucho esto. Sí, es algo que nos gusta mucho comunicar, que es... Oye, es bien sanguchito de palta. ¿Quién fue sanguchito de palta, por ejemplo, en el gobierno? Los parlamentarios. No sé, como ya, en Estados Unidos, un sanguchito de palta... Es como para la gente hipster. Así como, no hay tanta palta en Estados Unidos, así la gente que se lo come. Son como los, quizás los ñuñuinos de Estados Unidos, sería como el equivalente. Claro. El avocado toast. Avocado toast, pagan así como 8 lucas para un... Pero tú una oncecita muy, muy humilde de chileno. ¿Tuviste que el embajador de los Estados Unidos salió a decir que el pan con palta es norteamericano? ¿Él dijo eso? Ella dijo eso. Esto va a crear un conflicto diplomático, ¿eh? Yo les digo inmediatamente. No, eso hay que despedirle al toque. Sí, yo creo que lo menos que tenemos que exigir es algo así como California, así como... No, no. O algo así. Sí, no, sí, no. Sí, sí. Un intercambio. Llamar a informar al embajador. Venga, venga. ¿Qué está haciendo? No, no, no. Venga. ¿Un estado tan grande? No, tiene que ser uno así... Luisiana. California. Te damos Luisiana. Ya California. Vale. Estamos de baja. La comida es rica, la comida es rica. Bueno, pero el sanguchito palta, de hecho, es bien notable porque... Espérese, espérese, espérese. Es que quiero preguntarte, ¿alguna vez te dijeron sanguchito palta o escuchaste? Y dije, lo he escuchado. ¿Este es sanguchito palta? Se me olvidó el significado. Se me olvidó, no me acuerdo. ¿No sabes qué es? Pero no te imaginas si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Repe es sanguchito de palta. ¿Qué te imaginas? Yo me como los sanguchitos. No quedarás haber dicho que Repe trae sanguchitos de palta. Sí, porque además esto es muy pituco, este como el que no es un sanguchito. Pero yo les voy a decir algo. Eso, ahí sí. Ahí sí. Muy bien, Priscila, que ahí funciona. Sí, yo tengo calle, pues. Miren lo que pasa. Mira, mira. Ve para acá. Observa. Observa qué pasa cuando yo me como el sanguchito de palta. Este es un sanguchito de palta. Ya. Observa lo que pasa. Que sale un poco al desborde. Se desborda un poco. Se chorrea. Se chorrea, se chorrea, ya. No guarda lo que debería guardar. Entonces, tiene que ver con que servillete para la niña. Información. Ah, todo. Como que cuenta cosas. Que no sabes guardar un secreto. Ya, ya. Profe, sale. El origen es. No, este sanguchito palta, lo apretáis y chorrea al tiro. Lo apretáis. Tiene que ser harta palta en todo caso. Tiene que ser harta palta. No parece poco. El concepto de sanguchito de palta, porque si lo apretáis, chorrea al tiro. Es típico cuando uno aprieta el sándwich
Y apretar significa como que alguien te apura para que, para que me conté el secreto. Ya. Yeah. Hay amigos que son sanguchitos de palta. Puede estar haciendo ahí, de repente portándote mal, haciendo una maldad, y va y cuenta. Dice, oh, no, ¿sabes qué? Este, cuidado con este, porque este es sanguchito de palta. Claro. ¿Es como cuentero? No, cuentero. Como la pinta castillo en el aire. Eso es cuentero. El compadre que no guarda secretos. Ya, sanguchito de palta. Ya, okay. Sanguchito de palta que se le cae el café. Otro más. Si yo le digo otro dicho, oiga, profe, no le cuente a nadie, pero me voy a hacer un retoque en la nariz porque la quiero respirar, porque no le cuente a nadie. No le cuente a nadie, ya, nos vemos. Chao. Secreto. Oye, Pris, se va a operar la nariz. Ese es el Repe va a volver ahí. Así. Ese vendría a ser un sanguchito palta. Ah, ya, ok. Buenísimo, pero, buenísimo. Espérate, sanguchito palta, bueno, que aquí lo tenemos. Persona que no sabe guardar un secreto. Sí. Pero ojo, que también es, se te cayó el cassette. Pensaba que le cayó el cassette. Ya. Yeah. Pensaba que eso fue como de, se me cayó el carnet. Eso es edad. No, eso es la edad. Es como decir la edad. Cuidado, que se me cayó el cassette. Viene a ser el reconocimiento. Se te cayó el cassette, se me cayó el cassette, es posterior. Sanguchito palta es una condición, es una característica de una persona. Me cayó el cassette es la consecuencia de una acción. Claro. Pero fíjate tú. Fíjate tú que para poder explicar ese dicho. ¿Cómo se le ocurre? Para explicar ese dicho, tú tenés que hacer casi arqueología. Es como, niños. Antes de que existieran los MP3, las cuestiones digitales, etcétera, habían unos rectángulos que tenían una cinta magnética que se llamaban cassette. Y ocurría que de repente, ¿te acordáis? Uy, de hecho, algo creado en los Estados Unidos en la década de los 60 y los 70, ¿no es cierto? Que superó a los discos de vinilo, pero y que cuando se te caía el cassette, de repente tú lo que tenías, ¿te acordáis? Estas grabadoras, estas que eran... Los mini claro, componentes. No, y también de las rectangulares, estas que tú podías escuchar una y grabar. Pero el cassette, claro, profesor, según yo entiendo, lo inventó un holandés y regaló la patente a Japón y los japoneses desarrollaron el cassette. ¿Pero quiénes lo vendieron bien? No, los japoneses lo veo. No, son mucho más. También. Sí, Sony. No, nosotros. Sí, pu. Los gringos. Sí, pu. Somos los dueños de los cassettes. Acuérdate. Acuérdate. una tecnología que por lo demás ya no se usa. De repente uno todavía tiene la radio, etcétera. Bueno, y más encima, ¿te acordás que cuando uno se compraba un auto venía con la radio, con cassette era como, perdóname. Un lujo. Ya con CD era como... CD era bacán, me acuerdo. Claro. Sí. Bueno, que se te cayera el cassette significa lo siguiente, o sea, que de repente cuando habían máquinas que tú apretabas el botón y el cassette salía volando porque tenía un sistema de eyección automática. Sí. Entonces se te cayó el cassette, y eso quedó de alguna manera como una forma de decir, oiga, ¿sabe qué? Usted no supo guardar un secreto. Se fue, o también... ¿Se fue de tarro? ¿O se fue de tarro? ¿Se fue de tarro? Sí. ¿Sí? ¿Sabes por qué se fue de tarro? ¿Por qué? Porque cuando abres un tarro, el tarro queda así como abierto. Ah, entonces queda, mira, la razón. Tienes una boca muy grande. ¿Sí? No sabes guardar secretos. Gringo, ¿qué tal? Es fascinante, sí. ¿Sí? Como saber el origen de todo. Como tener una explicación semi-lógica por algo tan absurdo. Sí, es bacán. Sí, pero mira, ojo, que nuestras frases son tan ingeniosas que además tienen sinónimos. Partimos con el sanguchito de palta, después se te cayó el cassette, te fuiste de tarro, te fuiste de hocico, es lo mismo. Ya. ¿O no? Sí, pues son los sinónimos. Está dentro del mismo campo semántico. Terrible sapo. Son terribles sapos. No, pero ese es distinto. Estoy sabiendo. Ese es distinto. Porque es porque ese acusete. Eres metido, ¿no es cierto? Eres una persona entrometida. Entonces, ¿por qué? Porque los sapos, cuando ustedes ven, de repente salen del agua, tienen los ojos así, entonces están mirando para todos lados, ¿no es cierto? Entonces eres muy entrometido. Es raro que eligieran el sapo entre todos los animales, porque el búho, tiene el ojo grande. Sí. Pero un sapo. Pero el búho. La razón, lo que pasa es que el búho representa la sabiduría. Los griegos, porque el sapo tiene la boca grande, y va a ser más chistoso. Leo Sicón. Miren, les voy a plantear otro. A ver. Este es, les faltan palos para el puente. Ah, glorioso. Ah, ese es un clásico. Miren, mira, Chris. Tiene un hermano, este. ¿Tiene un hermano este dicho? Sí. Ya. Una hermana. Cuando una hermana. Tú escuchaste, o si yo te digo, no sé si alguna vez lo escuchaste, pero le faltan palos para el puente. ¿Qué se te ocurre? Pensando que, no sé, un puente mal hecho, una persona que... Tiene una falla.
rayado también, pero rayado es como más de locura. Esto es más de inteligencia. ¿O no? Sí, sí. Uno son sí, rayadas sí, como. Sí. Rayadas, como está piteado, así, loco. Faltan palos para el puente. Es que. ¿Más sí, con inteligencia? No, no van a conectar una idea a otro. Algo falta para conectar. Dos cosas le falta para el puente y le falta sí, la chance no, al pero está pero bien. Está bien, yo le doy el punto. Muy bien. Sí, yo le doy el punto. Ya, bien. Excelente, Cris. Gracias, profe. O también le falta la chaucha para el peso. Sí, claro. Ya, ese es más arcano todavía, ese es más oscuro, porque sí, que te falten palos para el puente, como bien Cristian dijo, podéis entrar a sacarle la lógica y se entiende que sea una persona poco inteligente, pero ojo, yo también lo he visto ocupado en personas que están o que carecen de razón, ¿verdad? Pero la chaucha y el peso hay que ser bien chileno para entenderlo. Porque tú sabes lo que es un peso, una moneda, ¿no es cierto? Ya. Ya, pero ¿qué es una chaucha? No sé, como la señora de la Galina, la Maiga, dijo, yo soy la chaucha ahora, ¿no? No. La, sí, ahora se llama la chaucha, dijo, ¿no? No. Ya, ok, no, estoy terrible perdido. No, mira, estoy terrible perdido. Pero esa es la Galina y la si tú dices chaucha en otras partes de América, ¿ya? Te van a decir que es un poroto, a bean. Ah, ok. Ya. ¿Ya? Pero nosotros chaucha le decíamos una moneda que ya no se acuña hace 70 años, claro, que era la moneda de 20 centavos, que era una moneda muy, muy chica de cobre, ¿ya? Y que no valía literalmente nada. Con 20 centavos tú no podías hacer nada en la década de los 40, de los 50. Entonces te falta el peso para la chaucha, te faltan monedas para completar un peso. Claro. Te faltan centavos para completar el peso. Ah, así sí, sí. Gracias, de nada, estaré aquí todo el día. Ya, vamos con uno que puede ser incluso más nuevo, decirlo. Oye, Cris, ¿has estado arriba de la pelota alguna vez? ¿Has estado arriba de la pelota alguna vez? ¿Jugar la pelota? Arriba de la pelota. Arriba de la pelota. Es que hablé en chileno. Ah, hablé en chileno. Ahí, dije, ¿has estado arriba de la pelota alguna vez? Entonces voy a decirlo bien. ¿Has estado arriba de la pelota alguna vez? No me molaste nada, pero está bien. Estoy acostumbrado, sí. Arriba de la pelota, mi primer día en Chile. Como llegué con la familia chilena, yo tenía una familia chilena en los Andes. Y yo estaba tan feliz así en conocer la cultura y todo, que fue la primera cosa que me hicieran. Me curaran, así como. La primera cosa, ¿qué vamos a hacer con este gringo? Ya vamos a curarlo con canto. ¡Al seco! ¡Al seco! Somos. ¡El africano! ¿Y qué somos te gente terrible! ¿Con qué te curaron? ¿Ah? ¿Con qué te curaron? ¿Te acordáis? Piscola. Oh, piscola, sí, dos ratos. Hace 10 años era terrible popular la piscola todavía, sí, pero hace 10 años era como el trago de Chile, ¿no? Todavía. Todavía sigue siéndolo en parte, pero somos terribles personas. Somos. Oye, le queremos mostrar nuestra cultura. Quede no como zapato. No eres ni el primero ni bien, el último gringo que le va a pasar ese. Sí, no. Terminé en pelota y el día siguiente me desperté y dije, así, oye, ¿cómo estar en New York? Y perderme estas cosas. Claro. Me estoy perdiendo la mitad de mi vida. Mira, aquí yo en Nueva York y perdiéndome estas maravillas. Esta linda cultura que iba a hacer. Pero tú eres originalmente de Nueva York. Soy de Pensilvania originalmente. Ah. Ya. Pero igual mi familia de Nueva York, entre Pensilvania y Nueva York, sí. Ya, pero está muy bien, correcto. Quedaste arriba de la pelota. No, él quedó adentro de la pelota. Debajo de la pelota, diría yo. Sí, no, lo que pasa es que una cosa es estar arriba de la pelota, pero cuando estáis muy arriba de la pelota, ya. No. ¿Cómo quedaste ir arriba de la pelota? No, bueno, dentro de la pelota. Ah, como diciendo. Ah, repe, la yo no lo había dentro de la nunca pelota. Pero mira, no mira la expresión de Repe, parece que ha estado dentro de la pelota. Sí, porque como que hasta se le salió el chilenismo. Fue así como. Pero esto tiene una explicación, yo me imagino, súper sencilla. Sí. Súbete arriba de una pelota. Sí, pues del mundo circense. De hecho, es estar en una fiesta, ¿no es cierto? No, ya. Yo imagínate pues, hacer equilibrio. Yo siempre me lo imaginaba como el ejercicio lógico de subirse arriba de una pelota y tratar sí de pararse. Sí, sí, sí. Yo también siempre lo imaginaba así. Y por eso no, estar profe, dentro de la pelota no, ya es peor. Porque ¿cómo arriba de la no, pelota? Porque estar arriba de la pelota es literalmente estar pasándolo espectacular y que uno es el alma de la fiesta. De hecho, las consecuencias de estar arriba de la pelota es lo que Cristian estaba mencionando, por lo demás. No, es simplemente ser el alma de la fiesta, estar feliz, estar contento, estar donde incluso uno como disfrutando, que. Claro, y deja. Uno por 6 meses, ojo, elige y pórtate, WOM. Nadie te da más. Francesco Gazzella, sigamos en esta teleserie. Sigamos, política. Se despliega nuestra pantalla gigante porque sí tenemos una gran duda. ¿Se viene un cambio de gabinete? Sí. ¿O no? ¿Cuándo? ¿Y quién es? Bueno, está Axel Callis con nosotros justamente para eso. Pero vamos a ir a la moneda inmediatamente porque hay una pregunta, Gabriel.
¿están responsabilizando a Sebastián Piñera de lo que pasó ayer con la reforma tributaria? ¿Cómo es? ¿Qué? Mira, Francesco Gazzella, empieza a preparar el termo porque yo creo que mañana te deberías venir conmigo para acá a ver qué es lo que pasa con ese cambio de gabinete. Y vamos a hablar de Sebastián Piñera, es cierto. Ustedes saben que en esta salita, ven, Waldito, en esa sala que está ahí, están reunidos en el Comité Político Extraordinario y Ampliado, ¿cierto? Están los presidentes de partido, los jefes de bancada, los ministros del Comité Político, debatiendo distintos temas. A la llegada de los presidentes de partido, nosotros comenzamos a preguntar, todos los que estamos aquí en la prensa, empezamos a preguntar a los presidentes de partido qué pasó ayer, hay cambio de gabinete, y ellos se referían precisamente al tema de la reforma tributaria. ¿Y a quién responsabilizaron? Algunos de ellos apuntaron incluso al expresidente Sebastián Piñera por su reaparición y quizás reordenamiento de la centroderecha. Así que mucho ojo con esa aparición. A ver, pero ¿por qué habrá conversado con alguien? ¿Por qué? ¿De dónde sacaron eso? Y entiendo que Camila Vallejo también, ¿ah? Gabriel. ¿Qué sustenta? Sí, pues. Camila Vallejo, que publicó una foto de Verde Esperanza, según ella, junto a la ministra Carolina Toá, pero ellos dicen que, por ejemplo, en entrevista el domingo recién pasado, el presidente Sebastián Piñera estaba en contra de la reforma tributaria y eso ya habría, de alguna u otra manera, ya afianzado los votos de la centroderecha en contra de esta reforma tributaria. Ahora, hay que ser sinceros también, la derecha nunca iba a aprobar esta reforma tributaria tampoco. Claro. Es una suerte. Bueno, Axel, ¿qué opinas tú de esto? Pero la verdad de las cosas es que es cierto lo que dice Gabriel. Nunca vimos una derecha dividida o algunos votos que decían, bueno, hay que ver que esto avance, discutámoslo. ¿Pasarse tres pueblos responsabilizar a Sebastián Piñera o no? Sí, no, es pasarse, porque él ya estaba más o menos estabilizado y estaba tomada la decisión. La verdad es que la derecha en la Cámara de Diputados estaban todos por descontado que esto se aprobaba. Y la batalla se iba a producir en el Senado. Por lo tanto, la derecha estaba mirando esto, pero ya estaba juramentada que en la Cámara de Diputados no iban a estar los votos. Lo que hace el expresidente Piñera el día domingo en Mesa Central de este canal es intentar ordenar. Ojo, está llenando un espacio que no está siendo ocupado por nadie de la derecha. Que es, claro, es como una reflexión como a pie de página. Y lo tanto, estaba tratando de ordenar un poco, pero la culpa no es de él. O sea, la derecha ya estaba, ya había notificado al gobierno que eran, y no habían hasta los votos. El problema fueron los tres o cuatro votos que se le fueron por el lado y que no estaban contabilizados. Lo que pasa es que ahora lo que necesitan de lado y lado es buscar culpable, responsabilizar quién tiene la culpa de que, entre comillas, este país no avance. Y como ya estamos en campaña por el tema constituyente, probablemente en el gobierno están decidiendo, no lo sé, ciencia cierta, están en reunión por eso. Pero están diciendo, bueno, es culpa de tal persona, Sebastián Piñera, claro, que fuere, por eso falla esto. Pero ¿sabes qué? Eso tiene que ver con lo que hemos conversado aquí también. Hay una falta de autocrítica en el Ejecutivo, en general, en varios temas. Y culpar al del frente resulta más valioso ahora que nos enfrentamos también a unas elecciones. ¿Cree que fue por eso? Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque le ha rentabilizado en la nueva aprobación del gobierno las negativas de la derecha. Por ejemplo, cuando abandona la mesa de seguridad a partir de los indultos. Claro. Segundo antecedente, cuando la derecha en principio dice no me gusta cómo se está enviando el proyecto de ley para las Fuerzas Armadas en la macrozona norte. Y el gobierno sigue subiendo. Entonces, de una u otra forma, el gobierno encontró un nicho que cuando la derecha se niega, en general, a legislar sobre temas que le son muy importantes, seguridad, macrozona norte, y temas económicos, en la que pierde la derecha. A tal nivel que las expresiones de Sebastián Piñera, el expresidente Piñera acá, se ven como un, voy a insistir con la idea, con un llenado de un espacio que no está siendo ocupado por nadie en términos de la derecha. Y lo que hace Sebastián Piñera le dice a los propios, ojo, no se tienten con republicanos, vámonos por una oposición un poco más colaborativa. Y justamente lo que sucede es que se rechaza esto que le importaba a mucha gente. Y Axel, ¿cuál es la lectura que haces tú respecto? ¿Es la entrevista a Sebastián Piñera el domingo en Mesa Central? ¿O es la gestión de Pamela Giles ante la, lo que hay que hacer aquí, que es mover la brújula cuando la cosa está en empate técnico? Necesitáis mover la brújula muy poco. ¿Es Pamela Giles? ¿Podría ser ella una de las artífices o un factor, digamos, de esta derrota? ¿Qué peso más, dice este gobierno?
Don, ¿qué pesó más en la derrota? Pesó más? Don Repe, para que la ciudadanía sepa, la audiencia sepa. Acá lo que se necesitaba era mayoría simple. Sí, un voto más. Un voto más. Siendo nada. Que, recordando que las abstenciones se suman a la negativa, exacto, al rechazo. Exacto. ¿Ok? Entonces, en ese cuadro voy a hacerlo, voy a hablar de lo que yo hice cuando trabajé en estas cosas. Yo tenía mi planilla Excel y tenía los seguros seguros, los seguros con dudas, los más o menos, y yo teníamos un equipo hace muchos años atrás y nos íbamos a marcar sobre el hombre o sobre la mujer, dependiendo de quién era, y lo seguíamos, porque sabíamos que habían siempre parlamentarios que tambaleaban en el último minuto y que se podían caer de esta votación. De donde había que poner ojo. Y donde, entonces aquí lo que faltó, yo creo que fue una marcación dura en la columna donde dice votos débiles, votos con duda, ahí acompañarlos hasta el baño. Nosotros hacíamos... Porque... Ya. O sea, Pamela Giles, en este caso... ¿Fue el factor determinante a última hora? En términos matemáticos, sí. Ya. Porque hay una mayoría, Repe, que es una mayoría circunstancial que se produjo ayer. Sí, claro. Pero en el fondo se suponía que esos tres votos, que son del Partido Ecologista Verde, del partido de Pamela Giles, iban a estar, porque es un proyecto que la izquierda y la centroizquierda anhelaba hace muchos años. Esto es hijo de lo que venía antes del estallido social, que era la reforma que tenía que ver con las grandes propiedades, tratar de regular el tema del IVA. O sea, tocaba muchos temas muy sensibles. Pero entonces, hoy día la configuración, Axel, del Congreso, que está súper atomizado. De hecho, el gobierno no tiene ni cerca de la coalición de gobierno no está ni cerca de tener una mayoría. En la Cámara de Diputados, en este caso. Esta acción ayer que vimos de Pamela Giles y también la diputada Delgado. Estas tres parlamentarias, encabezadas en este caso por la figura de Pamela Giles, que salen del hemiciclo para no estar presentes en la votación. ¿Qué lectura le podemos dar? Porque Pamela Giles no va a apuntar. No, yo creo que la lectura que uno le puede dar es que hay un nicho de parlamentarios que están apostando a una forma de gobierno, llamémosle, un poco más populista, un poco más directa, un poco más de rating. Y si me dan un minuto, hay una explicación que tiene que ver con, y voy a irme en la más de profesor, ustedes tenían a un profesor antes, hay algo que se llama la fatiga democrática en este minuto. ¿Y qué es lo que es la fatiga democrática? Es... cómo se percibe la ciudadanía, no de Chile, en general de América Latina y el mundo, que la democracia no está resolviendo los problemas de las personas. ¿Por qué? Porque se ha producido una fragmentación tremenda en la política y porque cada uno de los políticos le está hablando a sus nichos, claro, redes sociales. En medida que esos nichos se endurecen, menos funciona la democracia. Y cuando no funciona la democracia, ya sabemos lo que ocurre. Aparecen los populistas, aparecen los gobiernos autoritarios y todo se derrumba. Entonces, el peligro acá de la negativa, tanto por negligencia de una parte del gobierno, hay que decirlo, o sea, tendrían que haber marcado la tentación populista de hablarle al nicho duro y la tentación de negar de parte de la derecha el diálogo y la cooperación, está generando esta fatiga democrática donde en el fondo le están hablando los nichos más duros de cada uno de los sectores. Ahora, ¿cuál era la verdadera intención que, bueno, no la verdadera, pero qué podemos deducir? La intención de la diputada Pamela Giles para que no se aprobara la reforma tributaria. Ahí hay una estrategia política, está mirando un poco más allá. Yo creo que ahí... ¿Tiene otra cosa en mente? Sí, yo creo que ahí le hablaron a su nicho. Y también yo creo que pusieron por delante temas personales, temas coyunturales, como lo de la diputada Delgada, el supuesto gritoneo del ministro de Educación. Pusieron su agenda personal por delante de una cosa que era de envergadura. Es decir, estamos hablando de uno de los proyectos ejes del programa que fue votado. ¿Cuál es la agenda personal de Pamela Giles? O la agenda personal es solamente tener protagonismo en medio de una votación tan importante. O esto que ha impulsado ella tanto, que es el sexto retiro y que se enojó con la moneda porque ahora ustedes ya no los apoyan. El principal, o sea, no de Pamela Giles, la receta de ese tipo de liderazgo es diferenciación por sobre todas las cosas, existir en segundo lugar y generar contracorrientes. ¿Por qué? Porque los nichos, mientras se endurezcan, en la época de las elecciones, la gente dice, a ver, ¿qué conozco? Ah, conozco a la Pamela Giles, voy para allá. Entonces se produce un efecto de diferenciación que ayuda mucho a generar nichos
medianos, pero no mayorías. Y lamentablemente lo que requiere Chile en este minuto es gobernabilidad de mayorías. Es decir, que sí, se construya sí, algo más allá de lo que tiene el gobierno, claro, y de lo que tiene la oposición. ¿Se acuerdan que cuando Gabriel Boric buscaba firmas para ser candidato presidencial, Pamela Giles decía que no iba a alcanzar a juntar las firmas? Nanay, nanay, te decía. Bueno, finalmente, como consigue la firma y gana esa primaria, muchos dijeron Boric derrotó a Pamela Giles en la interna de la izquierda, por decirlo de alguna forma. Claro. Y agrandaron ese capítulo. Desde esa época, al menos a mí me da la impresión de que lo de Pamela Giles, por una parte, puede ser una estrategia para conseguir ciertos objetivos, sexto retiro, todo lo que ustedes quieran, pero también hay otra que personal, tiene que ver con una relación. ¿Quién es más fuerte? De vuelta, ¿quién es el más fuerte? Con Gabriel Boric. Pero ¿será factor esto también en la discusión que está justamente ahora dándose en el Palacio? Queremos ¿Será saber. Preocupante? Gabriel Alegría nos puede dar luces. A ver, Gabo. ¿No? Gabriel. Mire, yo creo que finalmente la más contenta con todo este debate entre que nosotros en Canal 3 estemos hablando de ella y probablemente allá adentro es Pamela Giles. Ella debe estar feliz con que nosotros estemos hablando de ella, así que eso es bien relevante. Por otro lado, y tengo una pregunta fundamental, muchachos, en el estudio, y aquí pongan atención con esta pregunta. ¿Qué va a pasar en el minuto en que en el Congreso tengan que discutir de las demandas de las personas, de la ciudadanía, en salud, en pensiones y en tantos otros temas? ¿Pamela Giles irá a hacer lo mismo que con la reforma tributaria? Axel. O sea, no sabemos, porque ella tiene una agenda propia. Y como dice... Francesco, como dice Francesco, es una agenda que tiene que ver con que nosotros hablemos de ella. No sé si, o sea, es como una bola de nieve. Ella se diferencia... Se diferencia dentro de la izquierda. Supuestamente ella arrastró también a otra diputada y por lo tanto son del distrito 12. Dos diputados que hicieron campaña con la izquierda y justamente votan en contra de un proyecto que era sustentado por la centro izquierda y la izquierda. Entonces el negocio es personal porque ella está existiendo. Y cuando uno se diferencia en términos del juego político, lo más importante es existir en la agenda. Y en porque este minuto, sobresalen. Exactamente. Y la gente dice, Pamela Giles está viva todavía. Recordemos que llegó... No solo ella, a ver, perdón, pero Viviana Adel, la diputada, no era conocida hasta antes del episodio con el ministro. Es verdad, pero el negocio ahí es un negocio de pyme, o sea, estamos hablando de un partido chiquitito que va a tratar de reinscribirse. De hecho, es un partido que había sido el Frente Amplio y ya no era. Y ya no es del Frente Amplio, claro. Ahora, lo que espera la ciudadanía es que la democracia resuelva sus problemas. Sí, ese es el problema que tenemos. Es decir, tenemos una agenda social que es preestallido y que no ha sido resuelta por nadie. El tema de las pensiones ahora entra en punto suspensivo, no sabemos. Claro. Francesco, o sea, ¿qué va a pasar con las pensiones? No era cualquier proyecto. ¿Qué va a pasar con la reforma de salud? Es que, perdón, ese punto PRI es lo más importante que quizás también tenemos que definir aquí, Axel. No era cualquier proyecto. Claro, si no hubiese pasado colado. Era el proyecto con el cual se iba a pagar el programa de gobierno. No solo la PGU, el programa de gobierno. Es esta la peor derrota. Vamos a cumplir un año de gobierno. ¿Es esta la peor derrota que ha enfrentado Gabriel Boric en lo que lleva de presidente? Yo creo que es la segunda peor derrota después del rechazo. El plebiscito. Yo creo que lo de ayer marcó un antes y un después. Y lo digo en serio. Porque legislativamente hablando, entonces, la peor derrota. Es la peor derrota porque en el fondo estaba en el centro del programa. Esta reforma tributaria habilitaba, primero, el aumento de la PGU, que era algo importante que se aprobó, que fue una de las pocas cosas que aprobó el gobierno Piñera. Porque, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Y yo quiero insistir con que la democracia no está resolviendo. Desde el gobierno de Bachelet II hasta ahora, grandes reformas en pro de la ciudadanía no se ha resuelto. Se anuncian, ninguna, no se aprueban. Ninguna. Vamos a completar 3 gobiernos, 12 años, sin que el sistema logre resolver lo que le importa a las personas. ¿Sabes lo que pasa? Que además queda esta sensación, si pasan tantos años y no están los recursos, finalmente lo que ocurre en todos los gobiernos, desde Bachelet, es que solamente quedan estas propuestas en declaración de buenas intenciones. Eso es, pero justamente. Entonces la gente dice, bueno, ahora resulta que me obligan a ir a votar por algo que sabemos que no va a existir. ¿Por qué? Porque se van, el equipo que gana trata de gobernar, el otro se opone. Después se da vuelta esto. Sí. Entonces, ¿cuál es la fe que le tienen las personas al sistema? Muy poco. Insisto, es el peor negocio que podemos hacer como país. Como inversiones, tenemos que asegurar que la democracia resuelva las
la cantidad de temas que tenemos para atrás y no lo logramos. Por eso el tema constitucional es relevante. ¿Qué sistema político nos permite destrabar esto? Pero Axel, te quiero decir una cosa. Sistema político. Pero antes. Antifragmentación. Es el problema. Pero el presidente de la República, que tenemos esta pregunta aquí, ya vamos a entrar en eso, pero el presidente de la República ayer hizo un punto de prensa y nos dio cuenta todos un poco de que estaba bien molesto. Muy enojado. Sí. La pregunta es si estaba muy enojado con el resultado, estaba enojado con sus ministros que estaban a cargo de juntar los votos necesarios para aprobar la reforma. Y si estaba tan enojado es porque no se lo esperaba. Claro, habrá estado enojado con Pamela Giles, habrá estado enojado con el expresidente Piñi. ¿Con quién estaba enojado? Claro. Bueno, lo que nos dijo es que finalmente, si no se aprobaba la idea de legislar de la reforma tributaria, lo que estaba pasando aquí es que hay algunos que no quieren que esto avance, que el país avance, que los cambios se den. Un poco la lógica que veníamos conversando. Y rechazaron la reforma tributaria en su idea de legislar, y eso significa que en un año más vamos a tener que volver a discutir esto en la Cámara. Porque ir al Senado a buscar dos tercios es una cosa muy difícil. No, sí sabe que está perdido. Y sus ministros han dicho un poco lo mismo. Sí. Que dejamos sin PC, el ministro Marcel decía, sin PGU, sin el aumento de la PGU dejaron a las personas. Ahora, esto, bueno, uno estaba escuchado en estos días también otro concepto que tiene que ver con el tema de cuando la oposición al frente no te deja gobernar. ¿Obstruccionismo? Que es el de obstruccionismo. Sí. Que te niegan la sal y el agua. Término que utilizó Sebastián Piñera para referirse al actual gobierno. Es que eso te quería decir. Que no lo dejan hacer nada. A veces en la vida, y este gobierno lo sabe porque le ha pasado más de una vez, las palabras te amarran y los antiguos tweets te condenan. Ah, revisemos eso. Ya. A ver. El presidente de la República, ¿aprobó o no la idea de legislar cuando la reforma tributaria era de Sebastián Piñera? Dale. Bueno, ¿qué dice este tuit? ¿Y cuándo es hoy? Ah, el 5 de marzo de 2019. Y dice, el ministro Blumel insiste con la idea de que rechazar proyectos del gobierno es obstruccionismo, lo que veníamos diciendo recién. Ese gobierno decía, nos niegan la sal y el agua. Dale. Si evaluamos que la propuesta de reforma tributaria, está hablando de la de Sebastián Piñera, es regresiva y favorece a los más ricos, tenemos el deber de rechazarla. Eso no es ser obstruccionista, es actuar por convicción, don Axel Calliz. ¿Cómo lo verá ahora? ¿Se rechaza o no se rechaza cuando me conviene? A ver, dos cosas. Uno, lo que hablábamos un rato, la palabra obstruccionismo lo ocupa el Ejecutivo frente a la oposición desde hace 12 años. ¿Qué significa? Sí. Suma cero. Sí. Y segundo dato, pasó coladito. ¿Fecha del Twitter? 5 de marzo del 2019. ¿Qué pasó después? ¿Seis meses después? Estallido social. Correcto. Cuando no se legisla, cuando se meten las iniciativas sobre el cajón, cuando no se resuelve, Repe, es resolver. No sé si me explico, es como nosotros no podemos, los chilenos no podemos ir por la vida sin saber qué va a pasar con nuestras vidas. A ver, espérate un poquito, sí, Axel, sí. Es que es súper heavy lo que tú estás diciendo, porque lo que tú estás diciendo es que el obstruccionismo que ya es endémico desde el gobierno Bachelet II, quizás un poco antes. Un poquito antes también. Me atrevería a decir. Ha sido también el detonante del cansancio y malestar social de los chilenos porque no ha habido grandes políticas públicas. Porque no se resuelve. En pos de la ciudadanía, porque no se resuelve. Porque no se resuelve, porque tú puedes decir, ¿sabes qué? La reforma de pensiones no me gustó, pero hubo reforma de pensiones. Claro. La reforma a la salud de los que estamos en ISAPRE, los que no, están en FONASA, a lo mejor no es tan buena, pero se resolvió. Es decir, avanzó en algo. Genera certezas, que es lo que necesitamos los seres humanos para poder vivir. Sí, sí, sí. Resulta que acá tenemos una reforma tributaria que toca, no sé, yo pero no soy especialista. Pero en el fondo, es que me sigue dando vuelta. Tú haces referencia a esta hipótesis, tomando el tweet del presidente Boric en ese entonces, que era diputado. Así es. ¿Quiere decir que del estallido social son responsables todos? No el gobierno de turno, no la exconcertación, sino que también actúa el Frente Amplio, Repe, y aprueba dignidad. Es la política que el no logra avanzar. El estallido social es un estallido contra la clase política en favor de lo social. Es que eso es muy importante. Lo que pasó después es otro negocio, se fue por otro tren. Luego, después se fue por un tren, lo que llamamos las agendas más de nicho, llamémoslo. Pero el estallido social se produce
y el presidente Piñera de esa época lo entiende, dice, nosotros necesitamos agilizar una agenda social. Recordemos las primeras dos semanas, de hecho llama a ministros, llama a gente de la oposición a tratar de construir una agenda social. Después esto tomó un carril constitucional, pero la agenda social está no resuelta desde hace 15, 20 años. Y justamente esta reforma tributaria pretendía asomarse para ir resolviendo el tema de la agenda social. Sí, ¿qué pasa? Mira, perdón, solamente agregar esto. Es un análisis muy simple, quizá ahí tú me puedes ayudar, Axel. Los temas importantes que acarreamos de hace 15, 20 años no se resuelven, no logran resolverse. ¿Qué produce eso? Frustración. ¿Qué produce la frustración? No, es muy importante. Indignación. Indignación. Rabia. Sí. Frustración. Y ahora estamos... Incertidumbre. Incertidumbre. Ya. ¿Y qué produce eso? Y ahora eso? Estamos en una fase de... con lo que se llama falta... ¿Resignación? Ah, resignación. Muy sí, bien. Sí, pero eso, la resignación tiene un límite. Y vale, por eso después se empieza a alimentar la, ¿cómo decirlo?, el malestar social. Así es. Y en el fondo, eso es lo que tú estás advirtiendo. Entonces, acá lo que tiene que hacer el sistema político es resolver, aunque no sea satisfactorio para todos. Y yo creo que es muy importante que lo que resuelve estos problemas es la cooperación y la colaboración entre sí, los partidos políticos. Sí. Cuando tú entras en la lógica del choque, todos perdemos. Ahora, eso... No hay luces de que vaya a pasar, por lo menos pronto. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Y el milagro de que están en Chile? ¿Qué cosa? Mira, los socios por el mundo. Se dignaron a ver la visita. Es un milagro. Nunca tenemos acá. Sí, aquí estamos. Y lo he visto cuidándose tanto. Va. Muchas gracias. Lo mismo digo. Yo no sé si esto es una maldad. Deberíamos haberte puesto frutita. No, esto es una maldad. Yo dije, sí. Bien, sí, esto, compadre, esto es como un asesinato, lo que ustedes están haciendo con Jorge Zabaleta, que acaba de ponerse las pilas y bajar los 100 kilos que está pesando. ¿Cómo lo convenciste? Tantas conversaciones. Oye, yo entro y me encuentro con todas estas donas y todo. Sí, fue una maldad. ¿Cuánto te habíamos tenido comida? Oye, que esto en otro momento habría sido un tentempié, ¿eh? esta bandejita, un tentempié en otro momento, pero ahora estoy chantado. Chantadísimo. Estoy chantado. Oye, pero llegó a los 100, me llama de las vacaciones así como sufriendo, llorando. Me manda una foto, sí, me manda una foto de la pesa. 100.7. Y me dice, cagué. Aquí sí que ya, chao. Es que ahí es pasar la barrera a los... Cambio de vida absoluto. Y está no, matero. Me fui al chancho. Todos los días al gimnasio. En serio. Me asusté porque... Pero porque además te sentías mal. Sí, porque me fui a hacer unos exámenes. Y lo que pasa es que yo tengo un problema con la cosa del peso, que yo entre más pesado estoy... Me siento mejor. O sea, me veo al espejo y digo, oye, que estoy bien. No sé, tengo esa cuestión de... Tengo una falsa percepción de mí mismo. Tiene muy alta autoestima. Digo, sí, yo veo al espejo y digo, oye, nunca he estado mejor. Y estoy un guatón así. Entonces, me fui a hacer unos exámenes. ¿Ya? Porque está un poquito ahogado. Pero espérate, ¿los exámenes fue antes o después de la pesa? No, pero es que cuenta lo que pasó. No, si cuenta la verdad, porque estamos acá es para contar la verdad. Verdad, ya, no. Estábamos en Thai. No, déjate. No, sí. No, pero ya. Pero... Así como sabía, ¿qué ibas a decir? No, lo que pasa es que un día estábamos en Tailandia y teníamos que pelear. Guatón, te tengo 14 verdades, así que si te tiráis una que no... Ya, entonces estábamos en Tailandia y teníamos que hacer un entrenamiento. Y fue un entrenamiento de 7 minutos de Muay Thai. Pad Thai, le pero decía 7 yo. Minutos. El Pad Thai lo comíamos. El Pad Thai lo peleábamos. Sí. Pero entonces, uno dice 7 minutos. Pero 7 minutos. Y tú decís, oh, qué poco. No, pero eran 7 minutos de un boxeador profesional. Y empieza de repente... Y yo le digo, bueno, ahora tenemos que ir a... No, es que tenemos que irnos ahora al ring a pelear. Porque teníamos que pelear en el ring con unos profesionales. No, es que... No. Vamos, llévame la van. Que le así fue. No. Llévame la van. Mira, esta es la van. Este es el asiento. Y así se... Levántame las piernas. Así. Ah, mal. Levántame las piernas, párame las patas, que no sé qué. Y llamé a un doctor y le dije... Oye, me mareé. ¿Sabés que te voy a hacer exámenes ahora? Así no, espérate, me estaban haciendo eso, lo me que estamos revisando. Eso, la mansa batal, pero mira la cara. Sí, pues bueno. Ahí está. Pobre ya. Jorge. No, ahí está muerto. Bueno, y ahí, ¿por qué él hizo de entrenador? Porque no se la pudo para el ring.
Y la verdad rosa. Mira cómo le pega al otro. Que me... ¿Cómo voy a meter ahí adentro? Sálvate en la cara, solo, no, que soy actor, por favor. Sálvate solo porque yo ya me siento mal. No, pero ¿sabes qué? La verdad me sentí súper mal. Nunca, o sea, sentí algo que nunca había sentido, que este mareo que no lo podía controlar. Y me tuve que acostar un rato y todo, así como dije, ya. La verdad es que entre la edad, el peso y todo, basta. Me saqué unos exámenes. Entonces llamé a... Pero eso ya volviendo a Chile. Ya, llegué a Chile. Espérate. Te pesaste y a raíz de eso, quiero ver el titular. Por favor, porque esto nos llamó la atención a todos. Me dice... Quiero ver el titular del diario Las Últimas Noticias. Dice, los esfuerzos de Jorge Zabaleta para bajar 100 kilos. Estoy a full. ¿Tanto así? Bueno, y el tema es que después me fui a sacar unos exámenes. Ya déjame contarte los exámenes. Ya, sí. Es clave. Sí, el examen es clave. Y yo siempre me he sacado exámenes, me hago una... ¿Pero hace cuánto no te lo hacías? Me hago una mantención de kilometraje anual, digamos, tanto tiempo. Sí, control de niño sano. Entonces voy y me saco la sangre, todas las cosas. Me digo, ya, chúpenme todo lo que... Ay, me sacan la sangre y quedo... Sería como un roble. Y siempre, todo normal. Es una cosita, sí, pero... Sí, en la frontera. Pero en el límite. Claro. Cada vez el límite es 100, yo tengo 98, pero tú ya me cuido... Pero ahora estaban todas las flechas así, y me dijo el doctor, que el Pancho me mandó al doc, me consiguió un doctor, porque yo estaba desesperado, esto fue como un fin de semana, que me dio los exámenes en su casa. Le dije, oye, necesito que me ayudes con esto. Me dijo, mira, está ahí en la tormenta perfecta, me dijo, porque azúcar, colesterol... y más encima esto de no hacer ejercicio, sedentario, comiendo chocolate, está ahí en la tormenta perfecta. No te puede venir de repente, un cucharazo. ¿Un maracazo? ¿Cómo? ¿Yo morir? No. Entonces, no. ¿El inmortal? Espérate, ahí dijiste, cambio de vida. Cambio de vida, sí. Cambio de vida. Y lo hice un poco... Yo sé que estas cosas son como... La gente realmente no le gusta comentarlas, pero es bueno realmente decir estas cuestiones y decir y compartir con la gente el hecho de que estoy tratando de hacer un esfuerzo. Ustedes claramente no leyeron el reportaje y me están viendo estas cosas aquí. Sí, podemos sacar las tentaciones. Pero es bueno compartirlo porque además la gente después dice, está comiendo, a ver qué está comiendo en el restaurante. Sí, claro, a ver qué está. Te andan como vigilando. Tienen mucha fiscalización. Entonces uno lo hace público y dice, ya, ahora tengo que hacerlo. Te metiste al gimnasio y ¿hace cuánto tiempo que no hacías gimnasio? No, 15 años. ¿Te dolía todo? No, me duele. Porque ayer hice brazo y pecho. No puedo mover, estoy así que no puedo moverlo más. No, pero el gimnasio es algo que yo odio con toda mi alma. Bienvenido al club. O sea, para mí el ejercicio en general... Es un sacrificio. Es un sacrificio, pero... o sea... Dejé de fumar, horrible. ¿Ya cuánto fumas ahí al día? No lo puedo decir. No, dilo. Mucho, no lo voy a decir nunca. ¿Por qué no? Ya, pero ojo, no, que eso es un cambio de hábito. Es importante. Fumé todo lo que pude durante 35 años. Y logré dejarlo con mucho esfuerzo. Me encanta fumar, me gusta hasta el día de hoy. No se me olvida. Te veo y te veo como un cigarro humeante. Te fumaría aquí, ahora. Y el gimnasio es algo que nunca estuvo en mis planes, que lo encuentro espantoso. Pero mi hija Milagros, que es motivada le gusta ir al gimnasio, me dice, papá, ya, vamos, no sé qué, me llama 80 veces. Voy con ella y fíjate que le he encontrado hoy día su gracia porque de verdad me he sentido mucho mejor. Qué bueno. Así bueno, que, felicitaciones. Bueno, estamos en el camino. Te ves mucho mejor, te ves más joven. Estamos en el camino. Oye, perdón, empezó a hacer el ejercicio y anda simpático. ¿Cómo anda simpático? Porque ustedes supieran lo que fue viajar 2 meses. No, ya cortala. Hablemos lo que era en las mañanas, En las mañanas había que levantarlo porque andaba con un genio arrastrando pero un caracho gigantesco hasta que no le dieran una barra de chocolate. No, es verdad. Es que las mañanas no son lo mío. Sí. Y además que es intenso, Pancho. Mira, tan intenso que se vino hasta con la maleta. No, todo, ¿Es verdad que llevaste una maleta vacía? Lo que pasa es que yo tres maletas.
llevé. ¿Pero eso es real? Es real, no, absolutamente. Es que yo pensé que a lo mejor es parte de un guión. No, mira. Esto no es show, de mira, verdad. Yo acá, a ver. Esta maleta, tómale el peso, Repe. Mira, tómale el peso. ¿Esa es la tómale que se fue vacía? Esta es la que me llevé vacía para comprar recuerdos. Ya, ¿cómo está esa? Mira. Ven, Prisi, ayúdame. Ayúdame acá si pueden. Además que yo te voy a decir una cosa, es un despropósito. Porque... ¿Pero por qué va a ser un despropósito? Porque tú llegas y empiezas a comprar. Y me dices, mira qué barato esto. Esto, sacas la cuenta, $1. Después me dices, mira, medio dólar. Vitaminas, sí, déjame ver eso. Pero después sobrepeso paga $200. Pues. Mira, entonces, ¿cuál es la gracia? Incienso en India, no, pero es que da lo mismo. Si uno tiene que ir, oye, nos pararon en todos los aeropuertos con esos inciensos. Mira. Droga. Oye, pero regálate alguno, pues. Mira, acá, bueno, pues, peluches para mi guagua. Sí, es que mira la cantidad de. ¿Sabéis lo que pasa? Que, por ejemplo, en Japón, mira qué bonito los cepillos de pelo. Pero muéstraselo a la gente, Francisco. Mira, ahí ¿dónde se ve? ¿A qué cámara se ve? Mira estos cepillos de pelo, qué bonito. Lindo cepillo. Entonces yo decía, cumpleaños, cosita, que oye, vaya un cumpleaños, ya, un cepillo de pelo. Después, mira, estas que las traje, tú sabéis que estas son, ¿te acordáis? Este es el Viagra de India. Este acá. A ver, eso me interesó, ¿eh? Ahí está, mira. ¿Cuánto te costó eso? Claro. Mira, y era bien barato. ¿Trajiste? Fíjate, y sale un caballero que no tiene ni cara de ser bueno para hacer el amor. Mira, ahí está. El hombre bien portado. Ahí está. Sí, entonces, esos son aceites para masajes, esenciales. Espérate, déjame ver la cajita, quiero explorar. Échale una mira. Solo curiosidad periodística. Sí, obvio. Pancho, ¿por qué te compraste esto? Es típico de allá tú sabes que la habilidad ¿cómo? Es muy importante. Porque en Tokio hay un Disney. Entonces yo fui a Disney a comprar algunas cositas para mi hija y aproveché de comprar estos regalitos para, oye, un cumpleaños, un cabro chico, una Pascua con un sobrino. Entonces tú vas teniendo las cosas. Unas cosas que no son prioridad y uno no necesita, pero si no lo necesita, algún momento es que, lo voy a necesitar. Es que por supuesto. Y esto que nos salvó la vida con el frío. ¿Te acordáis de los guateritos? Sí, muy bueno. ¿Estos guateritos funcionan? Mira, sí, mira, ábrelo. Pero ábrelo. Tienes, o sea, es que, cápsula que hay que tomar todo el día, al día. Y el otro día todavía están. Mira, estos guateritos. Oye, guatón, ¿podemos abrirlo? Esta es la novedad. Esta es la novedad. Para los regalones. Mira estos guateritos. Mira. Abran uno. Chiquillos, esto es para que se calienten las manitos. ¿Ah? Pero es que ahora el verano no, tienen que guardarlo. Pero mira. Ya, así. Va, verdad. ¿Y esto? Lo sacáis, lo abrí. Ábrete uno. Sacas esto. Eso. ¿Dónde lo metí? Mira, agarra aquí este guaterito que viene como unas cositas dentro, como una arenita. Sí. Ya, y esto lo haces así. Lo activas. Ya. ¿Y por qué ponen caliente? ¿Y el guaterito, ya, perdón. Pensé que era algo personal. No. Ya. Entonces. ¿Y supone que ahora está más calentito? No, se demora un poquito. Esto se va a empezar a calentar. ¿No será psicológico? Tú lo puedes... Estás loca, se calienta, de repente uno se quema. Pero que... Te lo juro. ¿O sea, no puedes meter en los zapatos? Hay unos especiales para los zapatos. Son exquisitos. Hay unos especiales con la forma de la plantilla. Muy bueno. Y esto te lo metes en los bolsillos o donde más se te enfríe el cuerpo. No sé de dónde... Yo me metí en los bolsillos, ponte tú, y acá. Está más calentito, po. Está más calentito. ¿Viste? ¿Cuándo te lo pasé? No, pero después se va a calentar mucho, así que ojo. Mira este pareo. Entonces yo, imagínate, ¿para qué yo te compraste un pareo? Eso? Piluchito, después o con traje de baño. Oye, ¿cuánto? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Un pareo? Sí, está bonito. Está bonito. ¿Qué? Ah, esto no, este es mi banano. Ah, pues, oye, ¿sabéis que te voy a decir algo? Oye, qué impactado. Silencio, chiquillo, le quiero decir algo. ¿Qué? Mira, ocupa espacio en la maleta. ¿Cuántos de estos guateros te compraste? Como 70. Ya, te quiero decir que estos mismos guateros, la gente nos está escribiendo. ¿Qué pasó? Tenemos siempre nuestro WhatsApp. Lo venden en el mall chino. Sí, de más. ¿Para qué te lo pudiste comprar allá? Pero si son, chinos. Pero los he comprado acá, pues. Bueno, pero si vienen de... Pero esos vienen de Japón, pues. Por último, vienen de Japón. No, o sea, acá los venden, pero son espectaculares. Yo no sé cómo nos han masificado más, porque para el invierno, nosotros que estábamos con un frío en Japón, le poníamos uno a la zapatilla adentro. Espectacular. Mira, ¿dónde más lo usabais? Yo lo ponía debajo de la planta de la zapatilla. ¿Ya? Y pues ponía la planta de la zapatilla, porque si no son demasiado. Demasiado caliente. Sí. Mira, esto se los voy a dejar de regalo a ustedes para que les vaya muy bien en el matinal. A ver. Mira, este está bonito porque este es de la suerte y este lo compramos en Japón cuando fuimos a ese templo. Mira, este es el gatito que hace así. En el mall chino. No, pero esto viene de un templo. Aunque lo vendan en el mall chino, esto viene de un templo. Pues ya. Mira. Aquí. Oye, podríamos haber hecho el programa del mall chino, lo habríamos ahorrado todo el día. Ya, pues.
básicamente. Mira qué cosa más linda este gatito. Oh. Mira, mira ahí, ahí. No, esa es una joya. ¿Dónde, lo podemos poner allá? ¿Vamos a ponerlo allá? Ahí, acá donde atrás, tú le quieras poner, acá como dueña de casa. Priscila. Ah, no, acá atrás, atrás la cocina, que yo le iba a poner allá. Oye, pero... está bendito por Chin Chin. Oye, no, pero lo, sí, lo vamos a pegar aquí. Vamos, sí, a pegar, oye, que no lo vayan a llevar. Priscila, Chin Chin lo bendijo. Chin Chin lo... ¿Se ve ahí? No, ahí no se va a ver. ¿Dónde se ve? Está bonito. Al lado, en las pastas de al lado. Eso les va a dar toda la suerte. ¿Ahí se ve? Sí. Les va a dar toda la suerte. Gracias, Pancho. Del universo. Y la suerte del universo. Entonces, bueno, entonces por eso traje esta maletita de recuerdo que la voy a correr para acá, para el lado. Oye, está bonito el pareo. Acá. Todo eso ya. ¿Ya mostraste todo ya? A ver, espérate, que lo más novedoso, déjame intrusiar un poquito más. ¿Qué más quieres ver? Ah, ¿quieres seguir intrusiando? Ya, sigamos intrusiando, mira. Oye, está a la venta en todo caso, todo eso. Estas cuestiones también. Oye, ¿dónde lo pueden encontrar? Le tengo una pregunta. En franciscosaavedra.cl. No, espérate. No, pero si esto tiene una utilidad, esta la tenés que poner ahí. En la vereda, y ahí ponen las cositas para vender. Y ahí se ponen todas las cositas. Oye, una pregunta que les tenemos a cada uno. Diga. Ay, qué susto. Ya, me voy. ¿Qué fue lo que... Hoy, esta noche, Socios por el Mundo se estrena esta noche, así que básicamente... queremos que también se enchufe. A propósito también de todas estas cosas que nos trae Pancho, pero también de las experiencias de ustedes. En el fondo, preguntarles a cada uno qué fue lo que más les gustó, o el lugar, la experiencia, la experiencia, la anécdota. ¿Qué fue lo que más te gustó de este viaje? Yo creo que el viaje, uno no lo puede medir así. O sea, sí, tú puedes decir, mira, me encantó este lugar, este otro. Claro. Sino que yo creo que el viaje es una experiencia en sí. Uno parte de una manera y vuelve de otra. Uno va incorporando pequeñas cosas, la gente, la cultura... en fin, vimos cosas realmente impactantes, chocantes, maravillosas, distintas. Todo eso te enriquece mucho a la vuelta, uno se siente... No, uno llega, es otra persona. Evidentemente que cambiáis. Cambia, no sé si para mejor o para peor, pero cambias. No, cambias porque de verdad... Te cambia la visión de muchas De verdad cosas. Te vas a un lugar del mundo donde la historia te la cuentan de una manera y a nosotros acá nos contaron la historia de otra forma. Entonces, son vías tan diferentes. Piensa que de Japón, de estar en Tokio, donde es la capital del... O sea, la capital más poblada del planeta, nos vamos a meter a Uganda, a una tribu. Entonces es como... Un contraste enorme. Un contraste feroz. ¿Cómo en un avión que dura tantas horas yo me puedo encontrar con dos realidades tan opuestas? ¿Sabes? En un lugar moderno, claro, súper, donde hay de todo, encuentras lo que quieras, a un lugar donde no hay nada, donde y la gente no tiene nada. Entonces, sí, o sea, es muy Pero es miren, muy loco. Ustedes tienen hijos. Y esta experiencia en tantos países que ustedes visitaron, o las culturas que conocieron, ¿algún país que ustedes hayan dicho... Tengo que traer a mi hijo acá? O probablemente no. Decir, no traería jamás a mi hijo a conocer siempre esta realidad. Que siempre que tienes siempre que viajar y conocer. Tienen que conocerlo todo. ¿Y dónde lo llevarías? Los lugares lindos, los lugares que puedan sonar para algunos más peligrosos. O sea, para mí India, por ejemplo, donde el agua no era potable, donde te decían, oye, dúchate, pero ni siquiera abráis la boca en la ducha porque si no, de verdad, no se puede. Te podéis pegar una enfermedad. Y valoramos lo que tenemos acá. Y uno valora lo que tiene acá, y caminas por la calle y las vacas eran sagradas, y no se puede comer carne. Entonces, todo era tan así, tan extremo, que claro, te choca, pero después te vas como incorporando y después sabes dónde estás y te tienes que adaptar. Y yo creo que todos, que nuestros hijos tienen que y los hijos de ustedes, todo el mundo tiene que intentar vivir esa experiencia. Hay gente que dice, oye, voy a luchar por comprarme un auto. Bueno, yo creo que la plata mejor gastada es la plata que te puedes gastar en un viaje, porque eso, en serio, que te abre un mundo, una experiencia que te va a cambiar. O sea, claro, a lo mejor si vas a Punta Cana, no, pero si te pegáis un viaje así como, como caminado a un país donde culturalmente sea totalmente diferente al nuestro, claro, uno empieza a entender, uno no puede juzgar, uno ve cosas que son bastante terribles, que en Chile a lo mejor están absolutamente erradicadas, pero allá no, allá se usa. De partida, el rol que cumple la mujer en esas sociedades es espantoso, es terrible. Muy postergada. ¿Cómo lo hacemos cómo se hace? Eso no tiene mucha vuelta atrás. Claro. No hay nada mucho que hacer. O sea, luchar contra esas sociedades. Sí. Entonces uno pasa a ser un espectador de esto y valorar lo que tenemos en Chile y valorar las luchas
que han significado, ¿cierto?, la de las mujeres por tantos años. Sí. Y de esta experiencia maravillosa, ¿dónde nos van a invitar a viajar hoy en el estreno? Ay, sí. Espérate, y quiero saber si hoy vamos a ver un inodoro o un hoyo. Porque es una experiencia. Es que lo que pasa es que, a ver, para ponerte en contexto, este viaje Jorge lo hizo hace 21 años cuando se separó. ¿Por qué siempre cuentas cosas si él no quería contar? Sí, que yo me voy a contar cosas también. Pero hice una pausa y ya volvemos. Ya, pero ahí se fue. La cosa que yo puedo contar tuya tendría que ser en la noche, después de la vida. Agarró su moto como Papi Ricky y se fue por el mundo a recorrer para encontrarse consigo mismo. Entonces, este viaje lo había hecho Jorge. Rezar a mar. Este viaje lo había hecho Jorge y queríamos repetir esta experiencia. Él iba a ser mi guía turístico. Entonces... Claro, se fue reencontrando con el hotel que estuvo hace 21 años atrás. Maravilloso, ¿eh? Lindo el hotel. Bueno, no, ¿te gustó? Todavía te tengo sangre en el ojo con eso. ¿No? Todavía te tengo sangre en el ojo de lujo. Con eso. No, tenía como 20.000 estrellas. Sí, por las estrellas que podía ver en el cielo porque no tenía ni techo. Oye, no, de verdad que el viaje que la gente va a poder ver hoy día es a India, es nuestra llegada, es nuestro comienzo, hay todo un rollo con las maletas. Es que estás hablando del viaje y yo me voy a poner mi chaqueta porque no puedo... Eso. Yo, este era nuestro look, ¿eh? Mira. Yo andaba siempre con esto. Así. La riñonera. Mira. La vi. La vi. Andaba con la misma chaqueta. Cuidado, que está... Cuidado, que camina sola. Carretea, mejor todavía, ¿cierto? La chaqueta no se la dan. ¿La puedes usar? Pero, ¿cuánto mi bienvenida? Tiene tu olor, tiene olor a viaje, a experiencia. Oye, chiquillo, eso es. Les vaya increíble. Los vamos a estar viendo hoy día. Qué rico que nos inviten a viajar. Mucho éxito y vengan, después, por favor, cuando quieran. Bueno, hoy día, después de Tele 13, acompáñennos en esta segunda parte de Socios por el Mundo. La primera temporada fue muy exitosa. Sabemos que vamos en un día que no era el que estaban acostumbrados a vernos, que era el sábado. Claro. Pero es una apuesta porque en este canal también se apuesta porque existe una diversidad programática. Exacto. Y es muy importante que ustedes hoy día lo pasen bien. Se van a acostar con un...